Muy buenas, ¿qué tal traders o aspirantes a traders? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos un día más, una semana más con otro live en el que vamos a compartir mucha información de valor. Ya sabéis, para los que estáis desde hace tiempo, que es el único canal en el que enseñamos trading y luego lo ponemos en práctica en la gráfica, en el que hacemos operativa real en directo. Así que para los que no nos conozcan, pues ya sabéis un poquito de la dinámica. Cada miércoles vamos a estar aquí aportando información de valor a la comunidad, enseñando la manera en la que nosotros vemos el trading, nuestra manera de hacer las cosas. Sabéis que hay muchos tipos de trading, muchos tipos de traders, y nosotros os ofrecemos nuestra visión y la forma en la que trabajamos nosotros con todo el cariño del mundo. Para los que sois nuevos, pues os repito, todos los miércoles vamos a estar aquí y vais a poder aprender sin ningún tipo de coste. Creo que es bastante productivo y bastante positivo para la comunidad de traders, la gente que quiera empezar, la gente que le llame la atención este mundo, la gente que, pues bueno, lleve un tiempo y no tenga resultados. Creo que va a ser muy positivo para todos. Así que, pues os pediría el favor de que apoyéis el canal, de que os suscribáis, de que le deis a la campanita, de que compartáis el enlace con las personas que creéis que le puede ayudar. Los live de los miércoles se van a quedar unos días grabados. A partir de ahora, como ya prometí al principio, todo el que quiera aprender gratis lo va a poder hacer aquí en directo. Yo estoy comprometido de estar aquí cada semana, cada miércoles con vosotros. Vosotros tenéis que hacer vuestra parte. Después de un tiempo, los live se van a borrar del canal y se van a quedar únicamente para los miembros de la comunidad privada. Así que nada, bienvenidos una semana más. Hoy vamos ya por el live número 7, un live muy interesante que os va a aclarar muchas cosas de nuestra dinámica operativa, ¿vale? Así que, como siempre, chicos, vámonos a la pizarra, donde a mí me gusta explicar con mis garabatos y donde vais a entender mucho mejor las cosas. Venga, vamos allá. Ya estáis viendo la pizarrita. Vamos a hablar hoy en el live número 7 de las medias móviles. Nosotros sabéis que somos unos traders de precio y volumen. O sea, nos basamos prácticamente en lo que nos está diciendo el precio, el principal protagonista, y en los patrones de volumen que van discurriendo en la apertura del mercado americano del Nasdaq, ¿vale? Somos especialistas en el futuro del Nasdaq, le conocemos a la perfección y, bueno, pues sabemos identificar unas zonas de probabilidad que nos dan una ligera ventaja en nuestra operativa. Y hoy hablamos de medias móviles. ¿Qué son las medias móviles? Pero bueno, vamos a explicarlo. Hay muchos tipos de medias, muchos tipos o formas de utilizarlas. Nosotros tenemos una específica, ¿vale? Va a ser un indicador que siempre vais a ver en nuestra gráfica. No tradeamos con indicadores, es decir, nuestra entrada no viene determinada por un indicador, sino por lo que estaba comentando antes, por acción del precio y volumen. Pero las medias móviles vais a ver que son muy positivas en nuestra operativa porque nos hacen situarnos del lado ganador. Vamos a ver un poquito lo que os quiero enseñar hoy. Nosotros vamos a definir primero una media móvil, una definición simple que podría ser pues ese indicador técnico de tendencia regularmente, que al final se basa en datos del pasado. El mismo precio va cotizando y nos va dando datos, y lo que hace la media móvil es darnos un promedio de esos datos que nos va dejando el precio, esos precios de cierre de las velas, ¿vale? Los indicadores de media móvil lo que hacen, por un lado, son, como he dicho, indicarnos la tendencia que lleva el activo. Es una forma mucho más visual de identificar lo que está haciendo el precio, ¿vale? Por otro lado, nosotros conceptualizamos las medias móviles como soportes y resistencias, a la vez que nos marcamos también en la gráfica zonas donde hay máximos y mínimos que se repiten, ¿vale? Pues las medias móviles serían soportes y resistencias dinámicos. Vais a ver como muchas veces en la gráfica son zonas que se respetan. Además, las que utilizamos nosotros, lo vais a ver a continuación, pues son medias móviles que también son vigiladas por las instituciones para posicionarse y para realizar sus impulsos, ¿vale? Y otro concepto que nosotros añadimos a las medias móviles es que son imanes, ¿vale? El precio va cotizando y va creando una línea que vais a ver
vais a ver dos líneas de diferentes colores, una amarilla y una azul, y también funcionan como un imán. Cuando el precio está muy separado de la media, tiende a juntarse, y cuando está junto, tiende a separarse, ¿vale? Así que son los principales cuatro factores que nosotros identificamos como importantes, o es la información más importante que nos da una media móvil. Por un lado, la tendencia que lleva el activo. Por otro lado, es soporte y resistencia, zonas donde la gráfica reacciona. Y por otro lado, son imanes, zonas que hacen que el precio, pues, o bien repela o bien se junte, ¿vale? Lo veremos un poquito más detalladamente más adelante. Vale, vamos a hacer una pequeña diferenciación que mucha gente no entiende entre una media móvil simple y una media móvil exponencial, ¿vale? Son las principales medias móviles que existen, ¿vale? Hay más, pero son las que vamos a tratar hoy. Por un lado tenemos la media móvil simple, que en las siglas anglosajonas, inglesas, americanas, vais a ver representadas por las letras SMA, Simple Moving Average, ¿vale? La media móvil simple lo que hace es que nos ofrece una visión del valor promedio puro. No hace distinción entre unas velas y otras. Nosotros elegimos el parámetro de la media móvil y nos va a mostrar esa media, ese valor medio de las velas que nosotros elijamos, ¿vale? Y por otro lado tenemos la media móvil exponencial, que viene representada por las letras EMA, ¿vale? Esta media se diferencia de las medias móviles simples porque lo que hace es que tiene en consideración las últimas velas. O sea, a la vez que hace la media, tiene en consideración, más en consideración, las últimas velas que están cotizando. Por lo tanto, va a ir siempre un poquito más cerca del precio, ¿vale? Nosotros utilizamos las medias móviles simples. Hay traders que utilizan las exponenciales, hay traders que utilizan mil maneras de ver el mercado. Nosotros utilizamos medias móviles simples, porque no queremos que la media móvil pues nos dé una entrada. Lo único que hace es situarnos, darnos una visión panorámica de lo que está haciendo el activo para que podamos posicionarnos del lado ganador, ¿vale? Seguimos. Dentro de las medias móviles simples, que como he dicho son las que nosotros utilizamos, vamos a ponerlo aquí, media móvil simple, para que lo veáis bien, utilizamos dos tipos de medias, ¿vale? La primera que siempre vais a ver representada en color amarillo, siempre en nuestra gráfica vais a ver en color amarillo, perdón, va a ser una media móvil de 20 periodos, ¿vale? Una media a corto plazo. Es una media que va mucho más cerca de la cotización del activo y que nos va a dar pues una ligera imagen de lo que está haciendo el precio en el momento reciente, ¿vale? Y también utilizamos otra media que vais a ver siempre representada con una línea azul, que es la media de 200. Es una media que nos va a dar una visión un poquito más a largo plazo de las 200 velas que se han generado con anterioridad de lo que está haciendo el activo. Es simple, nos da la media de lo que está haciendo el activo. Si elegimos un periodo corto de 20, nos da esa media de la cotización a corto plazo. Si elegimos la de 200, nos da esa media, esa cotización, un poquito más a largo plazo, ¿vale? Es importante que sepáis que depende del time frame, no es lo mismo una cotización de 20 velas de un minuto que de 20 velas de 60 minutos. Lo vais a ver después en la gráfica. Lo que hace la media móvil, independientemente del time frame que utilicemos, es considerar las 20 velas anteriores o las 200 velas anteriores. Por lo tanto, no es lo mismo una media móvil de 60 que de un minuto. Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración, ¿vale? Pero como el mercado, como he dicho en el anterior slide, es fractal, vais a ver que independientemente del time frame que utilicemos, nos va a dar esa visión igualmente de la media, de lo que está haciendo el precio y de la dirección que lleva, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la media móvil de 200, chicos. La media móvil de 200 es una media a largo plazo. Quiero que entendáis esta media, como digo yo vulgarmente siempre con los alumnos, como el medio del campo. Es el medio del campo que nos va a indicar la zona de compra
y la zona de venta. Y además es un hueso duro de roer, es una media que se respeta muchísimo. Para los que les guste el fútbol, en esa media del campo estarían los mejores centrocampistas defensivos de la historia. Estaría gente ahí como Gattuso, como Makelele, como Fernando Redondo, como Casemiro. Son gente que son muy difíciles de superar y que cuando son superados normalmente pues son superados con fuerza y se genera un contraataque. Vamos a pintar, por ejemplo, aquí, perdonad, una media móvil de 200, ¿vale? Vamos a pintarla así para que la veáis bien. Esto sería, por ejemplo, una media móvil de 200 periodos, ¿vale? Con ligera inclinación alcista nos está diciendo que el activo pues tiene una ligera tendencia alcista, ¿vale? En este caso, por encima, vamos a pintarlo blanco para que lo veáis bien. Por encima de esta línea, lo que vamos a hacer siempre es comprar. Vamos a escribirlo también para que lo veáis bien. Por encima de esa media de 200, que es nuestro medio del campo, lo que vamos a hacer son operaciones de compra, ¿vale? Operaciones de compra. Vamos a ponerlo también con una flechita para que lo veáis todavía mejor. Sin embargo, en la parte de abajo nos va a indicar un territorio de venta. Perdonad con los colores que me lío. Quiero que lo veáis bien esquemático, ¿vale? Vamos a ponerlo así, con flechita para abajo, para que lo veáis bien. Correcto, lo tenemos bastante claro. Hacia arriba de la media móvil de 200 vamos siempre a comprar, 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 comprar. Y por debajo vamos a vender, 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 vender. Es una media a largo plazo, una media que nos sitúa un poquito del lado ganador. Cuando veáis luego en la operativa cómo están situadas las gráficas y qué es lo que buscamos, lo vais a ver con mayor facilidad y mucho más simple, ¿vale? La media del campo, la media de 200, cuando el precio se acerca aquí, normalmente le va a costar pasar, normalmente la mayoría de las ocasiones es posible que revierta y si traspasa se va a generar un contraataque porque han superado a los centrocampistas defensivos mejores de la historia, ¿vale? Recordar en todos los ejemplos también algo importante, que las medias móviles no son una línea, no son una línea exacta, son, pues bueno, zonas que la gráfica viene a testear. En este caso nos tenemos que imaginar siempre un carril izquierdo y un carril derecho a los lados de la media. Vamos a ver que la media sería ese carril, esa línea central, y siempre tienen un carril derecho o un carril izquierdo. Son unas zonas, ¿vale? No es una línea exacta. Pues este es el resumen de lo que sería nuestra media móvil de 200 que veis siempre en la gráfica, ¿vale? Nuestro medio del campo, el que nos delimita zona de compra o zona de venta. Si no tuviéramos esa línea en la gráfica, estaríamos un poquito perdidos. Y con esta media lo que hacemos es aclarar mucho nuestro escenario y de la manera que queremos nosotros posicionarnos, ¿vale? Sin embargo, por otro lado, la media de 20, esa media de corto plazo que vais a ver representada en color amarillo, pues digamos que es nuestra mejor amiga. Es una media, si antes en la media azul, en la media de 200 jugaba Gattuso, jugaba centrocampistas defensivos muy potentes, en la media móvil de 20 van a jugar jugadores finos, jugadores que dan el último pase, jugadores que generan la jugada ganadora, jugadores que tienen la magia de dar un pase al hueco para dejar solo al delantero centro. En esta cerca o en el entorno de esta media se van a generar los mejores impulsos. Vais a ver que el precio va mucho más cerca de esa media y desde la media van a generarse los mejores impulsos. Os aseguro que la media móvil de 20 es nuestra mejor amiga en una gráfica. Vais a ver cómo el activo en muchas ocasiones se va a venir a rebotar o se va a quedar cerca de la media móvil
en esa estructura de precio que nosotros buscamos. No tradeamos con la media, no tradeamos porque la media nos dé una señal, sino que la media móvil nos sitúa en un escenario bueno de probabilidad, ¿vale? Tienes que ver exactamente la confluencia de precio, de volumen, de patrones de velas, pero la media lo que va a hacer es situarnos en buenas zonas de precio, en buenas zonas de oferta y de demanda, en buenas zonas donde el precio está barato o está caro. Nos va a hacer una situación visual de lo que queremos ver y el entorno que queremos encontrar en una gráfica, ¿vale? Pues ya veis la diferencia entre las dos tipos de medias y lo que nosotros debemos esperar de ellas. Si tradeáis siempre a favor de la media móvil de 20, os vais a evitar muchos, muchos, muchos errores dentro de vuestra operativa. La media móvil de 20 es vuestra mejor amiga. Tradear siempre a favor, tradear siempre a favor como traders tendenciales que somos, ¿vale? ¿Qué escenarios buscamos nosotros con nuestras medias móviles? Vamos a ir un poquito más en profundidad ahora y vamos a poner las dos medias en conjunto. Imaginaros que aquí tenemos una media móvil de 200. No voy a decir cuál es, no voy a señalarlo porque ya sabéis que la de 200 es la azul y la de 20 es la amarilla. Si esto es una tendencia a largo plazo, veis cómo va un poquito alcista, se aplana y luego alcista. Aquí podríamos ver un escenario de medias, pues posiblemente así, ¿vale? Estos son los escenarios que nosotros buscamos. Primero, que buscamos que la media móvil de 20, estamos hablando, para que lo entendáis en un ejemplo estándar, de una operación alcista o de un escenario alcista. Sería lo mismo a la inversa hacia abajo. ¿En qué nos vamos a fijar nosotros en primer lugar? Este es un principal indicador o motivo que nos sitúa por encima a la hora de comprar, de meternos en posiciones largas. Largo, comprar, en el que la demanda está empujando mucho más. Cuando la media móvil de 20 cruza a la media móvil de 200, inmediatamente tenemos que estar ya con la cabeza, con la camiseta del equipo verde puesta. No quiere decir que el cruce de medias sea nuestra señal. Por supuesto que no. Hay traders que simplemente tradean con el cruce de medias y vais a ver que muchos escenarios son favorables, pero muchos escenarios no. Muchos escenarios llevan a confusión, se empiezan a cruzar para un lado y para otro y no es el motivo nuestro operativo. Sin embargo, que la media móvil de 20 cruce hacia arriba en un escenario alcista y se coloque en una posición de tendencia, más o menos así, en 45 grados, 50 grados, una tendencia sana, nos va a colocar en un terreno de compra. Dentro de este terreno de compra, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Pues como siempre, esperamos nuestros escenarios de impulso, corrección, impulso. Aquí podríamos ver una gráfica perfectamente así y de repente se genera un impulso, retroceso, nuevo impulso. Chicos, esta zona cerca de la media, después de que nos hemos colocado alcistas, después de que hemos visto una estructura alcista de máximos y mínimos crecientes, este es un punto de una probabilidad muy alta para que iniciemos operaciones alcistas, ¿vale? No es porque esté la media así, no es porque estemos cerca de la media, es una confluencia de muchos factores, de precio, de volumen, de zonas, y lo vais a ver cuando operemos en directo, en escenarios reales. Pero si tuviera que indicaros un escenario conceptual de lo que buscamos nosotros en una gráfica, es operar siempre por la izquierda de M20, ya sea alcista o sea bajista, y siempre apoyándonos en ella. La media móvil de 20, luego pondré algunos ejemplos en el mercado real, vais a ver cómo es nuestra amiga. Siempre que la tengamos de nuestro lado por la zona izquierda y en la parte superior de M200, operaciones alcistas. Por si no queda claro, voy a pintar un escenario bajista, por ejemplo, una media móvil de 200 que fuera ligeramente así, y un escenario bajista para iniciar operaciones bajistas podría ser así. ¿Qué estamos esperando aquí, chicos? Pues lo que os he dicho, que el mercado impulse, corrija, impulse de nuevo. Sabéis que nuestros escenarios dentro de la estrategia están situados o bien en estos puntos, o bien, vamos a pintarlo para que lo veáis muy, muy esquemáticamente, en estos puntos de aquí, en la ruptura, ¿vale? O en un posible retesteo a esa zona
pero siempre con la media móvil acompañando y, como veis, siempre en la dirección a nuestro favor. En este caso estamos hablando de operaciones bajistas, ¿vale? ¿Cómo se impulsa? ¿Cómo tradeamos por la zona izquierda de la media cuando se sitúa por debajo de M200, ¿vale? Perfecto, chicos, pues creo que queda aclarado el entorno perfecto que nosotros esperamos para operar. M20, si queremos que operar hacia arriba, tiene que estar por encima de M200 o a punto de cruzar. Y si queremos operar hacia abajo, M20 tiene que estar por debajo de M200 o a punto de cruzar. Y luego las operativas no son por el cruce, son por estructuras de acción del precio, por patrones de volumen y por patrones de velas japonesas que nos dan un poquito el setup de entrada para entrar, ¿vale? Un poquito es este el escenario que nosotros buscamos, tanto alcista como bajista, ¿vale? Vamos a poner otro concepto que utilizamos nosotros con las medias móviles, ¿vale? Si vemos una media móvil de 200, vamos a poner la media móvil de 200 por aquí, vais a ver que siempre el mercado inspira y expira, impulsa y retrocede. ¿Dónde vamos a conceptualizar nosotros que el mercado está inspirando para impulsar? Pues siempre que la M20 empieza a cruzar, aquí se está iniciando una inspiración. Cuando la media móvil de 20 se separa mucho de M200, normalmente viene un periodo de expiración. Luego veremos si aquí se revierte o inspira de nuevo en el sentido contrario. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí sería un escenario de inspiración y este sería un escenario de expiración. Hacia el lado contrario, este sería un escenario de inspiración y aquí sería un escenario de expiración. Cuando las medias están cerca, conceptualizamos que es un escenario de inspiración, ¿vale? Y cuando las medias están separadas y vemos que la media móvil intenta revertirse, vemos que es un escenario de expiración, ¿vale? Importante que sepáis, y repito de nuevo, que esto ocurre en todos los time frame, ¿vale? Independientemente del escenario que utilicemos, nosotros vamos a ver este tipo de patrones siempre, siempre, ¿vale? Y lo vais a ver luego en la gráfica. Perfecto, pues seguimos. Os lo he puesto aquí a modo anecdótico. Intento utilizar siempre palabras y ejemplos. Por ejemplo, la media móvil de 200, imaginaros a Gattuso, a Makelele, a Casemiro, es difícil de superar. Y si se supera, se va a superar con un gran impulso. La media móvil de 20, juegan jugadores de calidad, donde dan los pases, donde se generan las jugadas de calidad, de gol, ¿vale? Y lo del señor Miyagi, inspira, expira, el mercado coge aire y luego lo suelta para poder volver a coger aire, ¿vale? Quiero poner siempre ejemplos que no sean tecnicismos para que lo entendáis bien, para que asimiléis lo que es el concepto operativo, ¿vale? Y otro de los aspectos que quiero indicaros es la famosa zona de trampa que nosotros conceptualizamos en una gráfica, ¿vale? Dentro de este mismo escenario que os he pintado antes, tenemos una media móvil de 200 por aquí y una media móvil de 20 por aquí, en un escenario alcista, ¿no? Como hemos visto, si está cruzando hacia arriba, estamos en un escenario alcista, ¿vale? ¿Qué vamos a denominar la zona buena y cuál es la zona de trampa? Siempre que tradeéis, chicos, vamos a pintarlo así y vamos a ponerlo en verde para que lo conceptualicéis con colores. La zona buena para operar siempre, chicos, es esta, por la izquierda de M20, hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de cómo esté situada la M20. ¿Y cuál es la zona de trampa, chicos, para nosotros? La zona de trampa va a ser, por el contrario, la zona derecha entre la M200 y la M20. Chicos, en esta zona, aunque se den patrones, tenemos que tener mucho cuidado al operar. Nosotros en la escuela tenemos una entrada que se puede dar en esta zona y a la vez que tiene menos porcentaje de acierto, también tiene pues un poquito más de recorrido, ¿vale? Porque el impulso ha penetrado más y es posible que el impulso tenga más recorrido. Pero muchas veces se van a generar setups de entrada en esa zona que nos van a llevar a confusión y van a ser pérdidas, stops. Sin embargo, si tradeamos a favor y por la izquierda de M20, la mayoría de patrones, por probabilidad estadística, se van a
respetar y vamos a tener operaciones ganadoras, perdón. Conceptos muy claros, conceptos con colores, conceptos con garabatos, evidentemente. Esto es un escenario estándar, luego el mercado vais a ver que es otra cosa cuando se abre el mercado real, pero conceptualmente debéis tener esto muy presente, ¿vale? Ya estoy leyendo algún comentario. Estoy leyendo algún comentario de Fibonacci, de zonas. Claro, chicos, esto es solo un mapa conceptual de medias móviles. No añadimos zonas de volumen, no añadimos patrones de velas, no añadimos Fibonacci. Eso es una cosa que después, operando, la confluencia de todos esos factores van a hacer que el setup sea bueno. No porque la media se sitúe así. O sea, no quiero que entendáis esta clase como que es así y amén, ¿no, chicos? Tienen que darse una serie de circunstancias, esa confluencia entre varias cosas son las que nos dan la entrada. No nos va a dar la entrada solamente la media móvil, por supuesto que no. Nosotros no utilizamos indicadores en nuestra operativa, pero estos indicadores nos ayudan a situarnos. No deja de ser una representación del precio que se va generando. O sea, no es un indicador que se cruza sobre compra, sobre venta. No, chicos, es un indicador que nos va diciendo de manera mucho más visual lo que está haciendo el precio. Si M20 está situada como este ejemplo, lo que nos está diciendo es que el precio pues está haciendo algo así. Vamos a ponerlo en blanco para que lo veáis mejor. Está subiendo, chicos, está en una tendencia alcista, ¿vale? Que se respete la media, que no se respete, lo vamos a ver operando, lo vamos a ver en situaciones reales, porque si algo bueno tiene este canal, chicos, es que todo lo que explicamos, luego lo veis representado en la operativa real. Y vais a ver cómo el escenario en cada entorno de mercado es un mundo, cada día es un mundo, cada mes, cada año, cada circunstancia económica en el mundo es un mundo, valga la redundancia, y lo único que quiero que saquéis en claro de esta clase es cómo utilizamos nosotros las medias móviles para posicionarnos del lado ganador. Cuando la M20 cruza la M200 y se coloca una tendencia alcista, tradeamos siempre por la zona izquierda de la gráfica. Si se coloca por la zona de abajo de M200, vamos a tradear por la zona de abajo en operaciones de venta. Compra por arriba, venta por abajo. Lo único que hacen es, para que lo entendáis, situarnos y darnos un mapa más esquemático, más visual de lo que está haciendo el activo, ¿vale? Bueno, pues seguimos, chicos. Vamos a sacar la conclusión. La conclusión de las medias móviles. Vamos a pintar de nuevo este escenario ideal. Un escenario, repito, bastante estándar. Luego vais a encontrar posiciones de las medias muy diferentes, ¿vale? La media móvil nos va a indicar, primero, la tendencia. Nos está diciendo que la tendencia es esta. Va a actuar como un soporte o una resistencia, va a ser un soporte cuando se acerque el precio y vais a ver que muchas veces rebota, va a ser un soporte y va a ser una resistencia en el sentido contrario. Cuando la gráfica hace así, pues la media móvil se convierte en una resistencia y luego van a ser imanes, ¿vale? Cuando el precio se separa mucho, el precio siempre tiende a juntarse a su media, a su valor promedio, donde el precio está conceptualizado que no está ni barato ni caro, por así decirlo, entre comillas. Cuando está muy arriba o muy abajo, muy separado del precio, normalmente el precio tiende a acercarse de nuevo a las medias, por lo que podemos ver con mucha claridad si estamos en esa fase de inspiración o en esa fase de expiración. Cerca, inspiración, a coger órdenes. Lejos, expiración, a vender o a recoger órdenes, a juntarse a ese valor promedio, ¿vale? Sí, Carlos, lo he dicho antes, al inicio de la clase habéis llegado seguramente un poco tarde, son medias móviles simples, ¿vale? He explicado la diferencia entre una media móvil simple y una exponencial, y si queréis, pues lo veis en la clase repetida que se quedará un tiempo grabada, ¿vale? Chicos, es muy importante repasar esto para que lo tengáis muy, 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 muy presente, que el éxito de una estrategia no se basa en un indicador. No quiero decir que tradeando con las medias móviles vais a tener éxito. Es la confluencia de varios factores lo que da éxito, no un indicador, porque al final todos los indicadores son un retardo del precio. Las mismas medias móviles son creadas por el precio
por lo que ha hecho en el pasado, por lo tanto van por detrás siempre del precio, pero sí que nos dan una ligera imagen de lo que está haciendo, ¿vale? Como he dicho y he repetido ya 27 veces en este live, la confluencia de factores, de esas zonas, de esas velas, de esos impulsos y retrocesos, de los patrones de volumen, las medias móviles, el Fibonacci, toda esa confluencia de cosas son las que van a hacer que un setup tenga una probabilidad estadística alta de ser ganadora, ¿vale? No solo el indicador es el que te da la entrada, sino esa confluencia de factores son las que hacen que tengamos éxito, ¿vale? Somos traders de precio y volumen. Lo he dicho ya y lo quiero volver a dejar muy, muy claro. No somos traders que tradeamos con las medias móviles, chicos. No, para nada. Solo nos hacen una visión de lo que está haciendo el activo y nos sitúan del lado ganador, ¿vale? Y luego, por último, nos ayudan a posicionarnos del lado ganador. Lo acabo de decir, he juntado los puntos, pero quiero que lo asimiléis, que son 4 o 5 conceptos bastante básicos, pero que de verdad, de verdad, de verdad, os van a ayudar mucho a la hora de operar, a la hora de tomar una decisión de compra o de venta. Posicionaros siempre del lado ganador, del lado de la tendencia, de donde está metido el dinero. No queráis ir en contra del mercado. El mercado es soberano y es el que manda. Y vosotros tenéis que reaccionar en función de lo que hace ese mercado. Hay traders que utilizan una operativa contratendencial. Chicos, cada trader es un mundo y hay estilos de trading muy diferentes y pueden ser muy, muy, muy rentables también. Pero nuestra forma de hacer trading es esta. Es la que nos da resultado y es la que nos permite tener un porcentaje de acierto de un 70%. Si hacéis trading, sabéis que el 70% es un porcentaje muy alto, chicos. Y manteniendo una gestión del riesgo-beneficio de 1 a 2 como nosotros, es muy difícil si tenéis unas reglas claras que no tengáis éxito en vuestra operativa, ¿vale? Así que asimilarlo son conceptos que a mí me han ayudado mucho. Conceptos que aclaran mucho el mapa en el que nos situamos y, por supuesto, son escenarios que os van a ayudar muchísimo a la hora de operar. De verdad, os van a ayudar muchísimo, pero muchísimo a la hora de operar. Os van a situar del lado ganador. Vais a ver si tenéis que comprar o tenéis que vender, ¿vale? Y recordar que el indicador no da la entrada, lo da la confluencia. No porque se cruce la media es una entrada, no porque se sitúe de tal manera es una entrada, tiene que haber varios factores que se junten para que nos dé una zona de probabilidad alta. Siempre por la izquierda de M20, por arriba compramos, por debajo vendemos, ¿vale? En este escenario que he puesto general. Y lo que quiero es que lo veamos antes de operar en la gráfica. Os voy a poner la gráfica real de hoy, para que veáis exactamente lo que os digo, ¿vale? Y después, ahora vamos a hacer una pausa y volvemos con la operativa en directo. Primero, vamos a ver en la gráfica de hoy lo que os estoy hablando de las medias móviles, ¿vale? Vamos allá. Aquí no voy a pintar como en la pizarra, pero lo vais a ver muy bien. Fijaros cómo M200 nos sitúa en un territorio alcista y cómo el activo, chicos, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. ¿Veis cómo M200 en su carretera es un hueso duro de roer, es un hueso duro de roer, y cuando lo rompe con fuerza, ¿vale? Estáis viendo un poquito todo este escenario y veis que por la izquierda y yendo a favor de las medias tenemos mucho más porcentaje de acierto. En este caso, cuando la media de móvil de 20, en este caso está por arriba, pues es un escenario de compra, 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 compra. Otra vez por aquí arriba, inclinación, compra, 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 compra. ¿Dónde vendemos? Cuando se pone por debajo y nos genera unas estructuras de nuevo impulsando por debajo de M200 y apoyándose en M20. Si lo ponemos un poquito más cerca, y a lo mejor en un time frame inferior, vais a ver esto con mucha claridad. Fijaros en el escenario real de mercado de ahora mismo. M200, fijaros cómo es difícil de superar, difícil de superar, difícil de superar. Cuando va hacia abajo con ganas, lo que se generan son impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos.
a la izquierda de la media móvil de 20 y partiendo desde la media móvil de 20, chicos. Estos son los escenarios que nosotros buscamos para ganar dinero. Impulso, retroceso, situado en M20 o cerca de M20, por debajo venta, por arriba compra. Vamos a irnos a otro lugar de la gráfica para que lo veáis en un terreno alcista, ¿vale? Fijaros también el concepto de imán, ¿vale? Cuando se separa, siempre tiende a juntarse. Se separa, tiende a juntarse. Se separa, tiende a juntarse. Se separa, tiende a juntarse. Ese es el efecto de imán. Este... Uy, perdonad, que me he ido al final de la gráfica. Ahora sí. Vamos a borrar esta línea. Ese es el concepto de imán. Y vemos también cómo la M20 pues hace de resistencia en muchos casos, ¿vale? Y M200 pues también de resistencia y de soporte. Vamos a buscar ese escenario alcista. Estamos en una situación pre-market. Pero fijaros aquí de nuevo, inclinación de la media móvil de 20 por encima de M200. Y veis de nuevo la estructura que nos da dinero. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Desde M20, cerca de M20, con su carril izquierdo y carril derecho, por supuesto. No quiero decir que la media móvil de 20 sea precisamente una línea que se respeta, es una zona de alta probabilidad. Y otro ejemplo de nuevo, para que no veáis que me invento las cosas, aquí no nos inventamos absolutamente nada. Chicos, aquí os damos información de valor. Fijaros cómo está aquí de nuevo Gattuso, cómo está Casemiro, cómo está Fernando Redondo, robando el balón siempre y teniéndolo en la zona de las compras, 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 compras. Y cuando al final la media de 200 se rompe, vais a ver, vamos a borrar esto, que me gusta tener una gráfica limpia, cuando la media de 200 se rompe, se suele romper con violencia, en este caso no porque es pre-market, pero vamos a mirar, cuando se rompe hacia abajo lo suele hacer con potencia, ¿vale? Porque es una zona muy difícil de superar y cuando la supera con ganas, ¿vale? Pues chicos, prácticamente esto, os lo acabo de explicar. Y lo acabáis de ver en un mercado real, va a abrir la apertura, veis aquí que son I9, a I media abre, y os acabo de enseñar en la gráfica ese escenario que nosotros buscamos, que os he pintado en la teoría. Veis como la M200 es difícil de superar, y veis como la M20 se coloca en diferentes escenarios que nos dan una ventaja probabilística de hacer entradas ganadoras. Sin más, chicos, sin más, no tenéis que buscarle... 5 piernas al gato, como se suele decir, o 5 pies al gato. Tenéis que hacerlo simple. Tradear a favor de la M20, si se coloca por debajo con una buena inclinación, ventas. Si se coloca por arriba con una buena inclinación, compras. ¿Vale? Chicos, nos hace situarnos un poquito, de manera más visual, en qué entorno nos encontramos. Si debemos estar a favor de los verdes o a favor de los rojos. No quiere decir que estemos a favor de un equipo. Sabéis perfectamente que nos quitamos la camiseta verde y nos ponemos la roja nosotros con una facilidad extrema. Entonces, mirad otra vez aquí mientras estaba explicando cómo la M20, chicos, vuelve a impulsar el precio hacia abajo. Tenerlo en cuenta porque va a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo vuestra operativa. Os va a indicar si tenéis que comprar o tenéis que vender. Siempre teniendo en cuenta que somos traders tendenciales, ¿vale? Pues poco más, voy a leer algún comentario, si hay alguna duda, y si no, vamos a hacer una pequeña pausa. Para los que hayan estado hasta ahora, veis que damos teoría siempre los miércoles a las 2:30, teoría. Una horita en la que vamos tocando diferentes aspectos de nuestro sistema, nuestras bases de nuestro método, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, de qué manera, y luego nos ponemos a operar en la hora siguiente cuando abre el mercado. Aprovechar esto, chicos, porque... es contenido totalmente gratuito, que no te van a dar en ningún sitio, y luego encima operamos en directo. O sea, os doy el consejo de que si queréis aprender de verdad, voy a poner la pantalla, si queréis aprender de verdad, buscar gente que haga trading en directo. Si somos traders, si siempre quieres aprender trading, hay que tradear en directo. Es muy fácil poner un escenario ideal, hacer un análisis pre-market, y decir que el precio va a ir hacia allá, o después de que se crea el precio, decir que tenías que haber hecho esto. Lo difícil es ponerse, dar la carita, ponerse la gráfica y poner los ejemplos o actuar con el mercado real. Así que chicos, creo que es una información de mucho valor. Lo que tenéis que hacer es
Pues eso, ponerlo en práctica y si os gusta lo que hacemos y si veis resultados, hay gente en Telegram, en el canal gratuito, os invito a que os registréis, que está aquí abajo en el link de la descripción. Registraros al canal de Telegram, pongo resumen de operativa, pongo tips, pongo los enlaces a los directos, registraros, cada vez somos más personas que nos... estamos haciendo una gran familia, una comunidad en la que queremos hacer las cosas bien. Queremos dar todo lo que yo no tuve cuando aprendí, os lo quiero dar de manera totalmente gratuita. Y aquí puntualizo, para recibir esta información que no te da nadie de forma gratuita, tienes que estar aquí los miércoles. O como mucho que pasen unas horas y verte el vídeo grabado, porque los voy a empezar a quitar para dar un poquito premio a los que están comprometidos, a los que quieren aprender, ¿vale? Así que nada, chicos, aprovechar los miércoles, esta información es gratis. Podéis aprenderla, podéis ponerla en práctica. La gente de Telegram ya está consiguiendo operaciones ganadoras simplemente con 7 live que llevamos. Eso me llena de orgullo, satisfacción, es mi motor para seguir haciendo lo que hago. Apoyar al canal porque me va a dar mucha más fuerza, mucha más energía para seguir compartiendo todo lo que sé con vosotros. Y sobre todo aprovechar la operativa en directo. El que no haya visto la clase, que se la vea. Y el que se la haya visto, pues que se quede, porque ahora en un ratito operamos en directo. Yo, como siempre, me voy a por mi café, me gusta tradear con mi cafetito, tengo mis rutinas, mi tranquilidad. Voy a poner la pantalla de pausa 2 minutitos y volvemos con la chicha, con la operativa en directo, chicos, mercado real. Las mismas situaciones que os he explicado, vais a ver cómo las buscamos dentro de la gráfica para actuar. No sin antes, para que veáis el potencial que tiene hacer esto con las medias móviles, nos vamos a ir al escenario de ayer. Alumnos ganando 600 y 700 dólares por tradear aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Chicos, en la media móvil de 20, fijaros, el activo nos da. Ayer, una. Dos oportunidades. Fijaros las zonas cómo se respetan. 3 oportunidades, 4 oportunidades, 5 oportunidades, simplemente por seguir este principio. Patrones de velas, zonas de volumen, zonas de swing, zonas de gráfica. Chicos, estáis viendo en el escenario de ayer cómo gente que lleva apenas 2 semanas con nosotros ha conseguido 400, 500, 20, 300 dólares, chicos. Solo por seguir un principio simple y seguir un dibujo en la gráfica y unos conceptos muy claros. El escenario de ayer es el mejor ejemplo para lo que he dicho hoy. Por encima a comprar, apoyándonos en nuestras zonas de volumen, en nuestras zonas de alta probabilidad. Tenéis aquí que los escenarios se respetan. Utilizadlo, chicos. Utilizadlo de verdad, porque esta información os aseguro que vale oro. Esta información son muchos años de prueba y error, muchos años de práctica, y os la quiero dar gratis y quiero que la aprovechéis, ¿vale? Que la aprovechéis. No se ha visto la gráfica, perdonadme. Lo voy a poner ahora mismo. Es un error que he cometido. Pero es que lo tenéis que ver con vuestros propios ojos. El escenario de ayer, chicos, escenario de ayer, zonas de volumen por la izquierda con las medias móviles, zona de volumen de nuevo, oportunidad, máximo que se repite, no, aquí está la zona, tenemos una, tenemos otra aquí. Zonas que se repiten, oportunidades, chicos, una, dos en rompimiento, otra en M20, otra rompiendo, otra en el pullback. Es un escenario perfecto para la clase de hoy, chicos. Ayer los alumnos han sacado mucho partido. Se ha visto la gráfica ahora, ¿verdad? Se ha visto, perfecto, vale. Pues lo que vamos a hacer es cortar, que son y cuarto, para volver con el análisis tranquilos. Pero fijaros cómo se cabalga el activo, la M20, cómo rebota en ella, cómo las zonas de probabilidad son muy buenas y cómo los alumnos, chicos, y la gente que está en el canal de Telegram lo sabe aprovechar, ¿vale? Pues nada, chicos, lo que vamos a hacer ahora sí es 2 minutitos o 3 de pausa, me cojo el café, los que han estado hasta ahora que sigan, porque ahora viene lo interesante, el poner en práctica todos estos conceptos. Y los que hayan llegado ahora, que esperen un poquito porque viene la chicha, la operativa en directo. Si os la habéis perdido, ya lo habéis luego en la repetición. Y nada, chicos, pues a por ello. Como digo siempre, esto, el camino se hace andando. No vale de nada solo con decir ni querer. Hay que tomar acción y hacer.
hay que meterse en las gráficas, hay que abrirse una cuenta demo, hay que practicar, hay que poner en práctica la estrategia, nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que funciona, tenemos que demostrarnos que podemos ser rentables gracias a ella, y una vez que nos demostramos que funciona o que la dominamos, pues si queréis podemos empezar a tomarnos esto muy en serio. Es una habilidad, chicos, que os puede cambiar la vida, de verdad, y que os recomiendo que aprendáis. No me enrollo más, que me pongo a hablar de trading y me vuelvo loco. Habéis visto que cuando te apasiona algo te metes en la burbuja y no sales. Se me ha ido un poquito la hora, 2-3 minutos, volvemos con el análisis premercado y con la operativa en directo, ¿vale? Nos vemos enseguida. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí donde nos gusta estar, en la gráfica, ¿vale? Operativa en directo, repito, no vais a ver mucha gente que se exponga y que ponga su operativa en vuestras narices, así que aprovecharlo de verdad, porque, bueno, yo simplemente hago las cosas como me hubiera gustado que me las hubieran hecho a mí, sé que esto no lo hay y yo quiero daroslo de todo corazón. Quiero puntualizar aquí que este contenido es gratuito y que se va a quedar todos los miércoles, vamos a estar aquí. Si queréis aprender gratis, podéis hacerlo todos los miércoles. Tenemos también una comunidad privada de Voy a Ser Trader, una comunidad de mentoría, ¿vale? Me estáis mandando muchos mensajes por Instagram porque ya estáis consiguiendo resultados con la operativa. Y ahora mismo las plazas están cerradas, ¿vale? Porque me gusta dar un soporte muy personalizado a mis alumnos. No sé si se van a abrir este año, pero gracias a vosotros, a vuestro compromiso y a vuestras peticiones, os adelanto ya que es posible que antes de que termine el año se abran plazas de nuevo. Si no te has visto los live, corre a verlos, porque esta semana voy a quitar muchos de ellos, ¿vale? Si te ves los 7 live que llevamos, vas a aprender muchísimo de trading, gratis, totalmente gratis, ¿vale? Y luego se van a quedar para mi comunidad privada, porque son los que se comprometen, los que toman acción y los que de verdad quieren
convertir esta habilidad en su forma de vida o en una fuente de ingresos extra. Así que nada, chicos, una vez dicho esto, como siempre, bien sabéis, mi cafetito a mano, nos ponemos en la gráfica a analizar un poquito el escenario de hoy y hacer lo que nos gusta hacer, trading, porque si somos traders, pues tenemos que hacer trading, ¿vale? Vale, chicos, pues vamos a ello. Vamos a ello, creo que estáis viendo ya la gráfica perfectamente. Mientras que hago un análisis, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, participar, ¿vale? Porque, bueno, pues tenéis aquí un mentor, una persona con vocación de enseñaros y aprovechar el momento, chicos. Poner comentarios aquí, los que pueda ir leyendo los contestaré y si no, debajo del vídeo y lo contestaré después de manera personal. Contesto a todos los comentarios, a todas las personas que me preguntan algo. En el canal de Telegram tenemos también un canal de participación en el que la gente puede resolver dudas, la gente mandando pantallazos de operaciones ganadoras, tío, es una locura, ya me hubiera gustado a mí tener eso, pero bueno, como yo sé que es difícil tenerlo, pues aquí estoy yo para ofreceros todo lo que a mí me hubiera gustado tener, desde mi punto de vista, ¿vale? Porque, repito, hay muchos tipos de trading y muchos tipos de traders. Habrá algún trader que me vea y que diga: esta estrategia es una pena, no me gusta nada, yo hago otras cosas. Y habrá gente que diga: esto es una maravilla. Habrá gente que piense que vale oro, y es que vale oro, ¿vale? Lo único que hago es intentar poneros mis gafas con las que yo veo el mundo, mi opinión personal con las que yo veo este negocio y con las que a mí me hubiera gustado que me hablasen y me enseñasen, ¿vale? Pues nada, chicos, mira, veo a María, espectadores en directo, likes. Repito, no quiero ser pesado porque esto se tiene que hacer de corazón o no. Si os gusta, darle like porque apoya el canal y hace que más gente lo pueda ver. Suscribiros, darle a la campanita, mandarle el link a otras personas para que lo vean, para que también puedan formarse de manera gratuita. Y la verdad es que eso, pues bueno, ayuda al canal y lo que va a hacer es motivarme mucho más, porque mi intención es ser el mejor, crear la comunidad más grande de traders de habla hispana. Cuanta más gente seamos, cuanto más apoyo tenga, más ganas voy a tener de daros mi conocimiento y mi experiencia. Y tener algo claro, lo que hago, yo lo hago con vosotros y sin vosotros, ¿vale? Yo voy a seguir haciendo esto porque es mi pasión y porque me encanta. Entonces, creo que es mucho mejor que lo haga con vosotros y que podáis aprender un poquito por el camino. Así que vamos a por ello, ¿vale? Estamos viendo un poquito el entorno del Nasdaq. Siempre tenemos nuestras pantallas de 60 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Estamos viendo ese escenario alcista. Vimos esta acumulación aquí, distribución, en la que el mercado se queda lateral. De nuevo está en ese techo, ¿vale? Ese techo, veis de nuevo en una hora. En una hora estáis viendo de nuevo ese escenario de venta por la izquierda de M20, y ahora estamos ¿dónde? En un escenario de compra en M20. Pero ¿qué pasa en esta situación peculiar? Que estamos en un techo que ha sido un techo potente durante muchos días de este mes. Desde el 16 de noviembre viene un techo aquí muy fuerte, incluso antes, desde el 5 de noviembre este techo ha sido muy potente. Ha sido roto en una ocasión, el precio ha vuelto a este rango lateral que vemos aquí. Ha sido roto por debajo, esas manipulaciones de mercado. El que se haya leído a Wyckoff sabe muy bien lo que estamos viendo. Pero también os digo una cosa para el día de hoy. Normalmente el activo del Nasdaq se revaloriza porque están las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo y la tecnología avanza, las empresas se revalorizan y toda la gente quiere estar en el Nasdaq. También los fondos de inversión privados, la gente que invierte el dinero de otras personas, pues al final de año, si un activo ha crecido, quiere participar también de ese activo y mostrar en sus resultados: oye, yo también tenía posiciones en el Nasdaq. Si el activo ha subido, normalmente la etapa final de un activo que ha ido bien, va a ir bien. Por lo tanto, seguramente este impulso alcista que ha nacido aquí en esta parte baja, en esta manipulación, tenga una continuación alcista durante este mes, ¿vale? Creo, no quiero ser oráculo porque no me guío en especulaciones de lo que va a ver el precio y voy a adivinar, pero con mi experiencia, ya se lo dije ayer a los alumnos desde aquí abajo y vieron cómo el activo se ha ido para arriba,
Además de estos dos puntos de volumen, este doble suelo que ha mandado el activo para arriba por análisis técnico, por un poquito más análisis fundamental o experiencia en mercado, os puedo decir que posiblemente el Nasdaq, aunque corrija hasta aquí, veamos un impulso y llegue incluso a tocar los máximos, porque la gente que invierte para otras personas quieren cerrar posiciones y ponerse del lado ganador, ¿vale? Perfecto, chicos, pues vemos un escenario, ya lo he dicho, vemos escenario alcista, estamos por la M20 por la izquierda, estamos en la zona donde pueden salir los mejores impulsos. Si impulsa y rompe ese techo fuerte, por supuesto que nos vamos a ir verdes, pero también ojo que podemos ver esta pequeña corrección a ese suelo y podemos también entrar en una tendencia secundaria bajistas, pero nuestra predisposición al ver la clase de antes, ¿hacia dónde es? Lo voy a poner más cerca para que lo veáis. ¿Hacia dónde vamos a tradear con este entorno? Hacia arriba. ¿Qué pasa? Que si tenemos un techo, pues tenemos que ir con precaución y no podemos envalentonarnos y entrar en posiciones alcistas antes de tiempo, ¿vale? Tenemos que dejar que el activo se recupere, que haga un descanso y nos vayamos, ¿vale? Vamos a ver, pero nuestro tren es alcista, nuestra predisposición es alcista, nuestra situación es alcista. ¿Que viene rojo y que nos genera un entorno rojo muy bueno? Pues nos posicionamos con los rojos, nos cambiamos la camiseta verde por la roja y entramos bajistas, chicos, no hay más, no hay más. Soy 27, yo tengo el análisis previo hecho. En 5 minutos también tenemos nuestras zonas de imán, siempre que se acerque a las resistencias o los soportes vamos a considerar estas zonas como un imán. Si no sabéis lo que es, tenéis que ir a live anteriores y verlo, ¿vale? Para saber un poquito. En 5 minutos veis cómo está cruzando, veis cómo se está posicionando un poquito bajista y en 1 minuto tenemos nuestras resistencias y nuestros soportes que siempre nos marcamos, un suelo pre-market aquí. Vamos a modificar este suelo, seguramente, este incluso ni me importa que es pre-market, techo, suelo aquí, suelo aquí. Este es el mínimo pre-market, este es el máximo pre-market, soportes y resistencias, y estamos viendo como en 1 minuto el escenario es bajista. ¿Por qué es bajista? Por la corrección que se ha producido en 60 minutos, ¿vale? Al ver esta corrección, esta fase de mercado, en un time frame inferior, estamos viendo que está bajista. Al igual que aquí, la media móvil es alcista más a largo plazo, en este caso, en los time frame inferiores, como veis, es bajista porque estamos en esa fase de corrección. Ahí veis un poquito el tema de las temporalidades y los time frame, ¿vale? Bueno, pues Sony 28, 20 segundos de vela, queda minuto y medio y empezamos, chicos, ¿vale? Leo algún comentario, no nos basamos en las medias solo para operar, estamos ahora mismo en un entorno bajista, además vemos un volumen de 2.500 contratos pre-market, vemos que esta zona de esta cola, este rechazo en esa resistencia ha mandado la gráfica hacia abajo, por lo tanto estos niveles de precio seguramente pues sean importantes. Vamos a marcar una zonita aquí, pre-market, vamos a coger este swing de la gráfica que se genera con este volumen desde aquí, ¿vale? Vamos a obviar esto porque tenemos una resistencia y vamos a ver si el activo viene hacia arriba, cómo reacciona a esa zona pre-market. Una zona del 94, un poquito grande para nuestro ATM, pero es una zona importante. Yo visualmente ya la veo, pero para que la veáis vosotros mucho mejor, os la pongo para que la tengáis presente, ¿vale? Aquí tenemos 5 minutos, vemos... ¿Qué pasa con los 5 minutos, una hora y un minuto? Que si las medias y los time frame, los patrones, tienen correlación entre varios time frame, estamos en la dirección adecuada. Si un time frame de largo plazo va en contra de nuestro time frame de corto plazo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Pues nada, punto de abrir, 5 segundos y empezamos, chicos. Vemos que abre con buen volumen, está atacando ese mínimo, está impulsando desde M20, veis como desde M20 también se generan buenos impulsos, está cruzando en 5 minutos, está rompiendo ese soporte, ya tenemos volumen relevante, ya tenemos una vela importante en la apertura. Una vela de buen rango desde el 30 puntos. Cuidado con los rangos de precio porque nosotros utilizamos un ATM de 10-20,
y buscamos rangos de precio, entradas en velas que sean un poquito inferiores. ¿Veis desde dónde se genera el impulso? Cerca de M20, inspirando, ¿vale? Inspirando. Volumen relevante, 5.000 contratos intercambiados, quedan 4 segundos de vela. Volumen relevante, si nos deja swing, tendremos la primera zona. Si se va para abajo, tendremos que esperar. Mirad, chicos, este entorno en M20 que hemos explicado en la clase, M20 por debajo de M200, impulso, chicos, zona desde M20, desde donde se generan los primeros impulsos. Desde aquí ha llegado Luka Modric y le ha mandado un pase al hueco a Benzema. Desde M20 juegan los jugadores con nivel, los jugadores que dan pases precisos, los jugadores que definen los partidos, ¿vale? Gran impulso que se va a la resistencia de abajo, una resistencia de una hora que es más importante. Este era un soporte pre-market que no es tan importante como este de aquí. Este de aquí sí es más importante. Seguramente se vea, aquí veis el nivel de ese soporte. En este swing está reaccionando a ese soporte. Vamos a ver cómo reacciona y cómo nos posicionamos. Vaya pedazo de vela en 5 minutos. Dos volúmenes relevantes bajistas, de momento nos están diciendo que el mercado viene con dinero para abajo. Vamos a ver si esta corrección quiere llegar hasta aquí. Como he dicho, esta corrección puede apoyarse aquí y luego volver a subir o darse la vuelta, no lo sabemos. Nosotros vamos a actuar en consecuencia, ¿vale? Estamos dentro de una zona lateral a largo plazo, tenemos que ser precavidos. ¿Qué nos interesaría muchísimo ahora? Que salga por arriba, irnos alcistas, ¿vale? Pero para eso se tiene que dar mucho la vuelta la gráfica en un minuto, ¿vale? Precaución con las entradas bajistas y un poquito más de agresividad en las entradas alcistas. Vamos a ver. 13 segundos, tenemos nuestra primera zona de swing. En este caso no voy a limitarla a la cola de la vela, sino que la voy a poner con el soporte para hacer una zona del 53 al 63, 10 puntos, ¿vale? Normalmente las zonas las pintamos así, en el swing, ¿vale? Bueno, vamos a pintarla en el swing para que la veáis más clara. Posible escenario de rompimiento aquí ya, posible escenario de rompimiento. ¿Qué pasa, chicos? Que estamos en la expiración, lejos de la media. Tenemos que tener mucho cuidado en tradear lejos de la media. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes, el mercado es posible que ahí lejos esté expirando, soltando el aire. Ha cogido el aire desde la media y posiblemente desde aquí lo esté soltando, ¿vale? Vamos a ver cómo viene esta corrección. Este es el momento en el que nosotros, como comentaba alguno en YouTube, tiramos el Fibonacci para ver esta corrección y lo que tendremos que esperar es que la media móvil acompañe para ver un setup de probabilidad cerca de la media, que sea un buen Fibonacci, que sea un buen patrón de volumen, ¿vale? Estamos vigilando el patrón de volumen, vemos de nuevo el POC grande aquí, POC grande aquí, y el valle, como en el valle el precio avanza fuerte. Tenemos que intentar tradear en los valles o en la ruptura hacia esos valles. Los POC de volumen son muy buenas zonas para romper, para que sean techos o suelos o para que se produzca un ABC en ellos, ¿vale? Por eso tenemos ese perfil de volumen a la izquierda. El volumen verde, en consideración al volumen rojo, está siendo menor. Estamos en un buen Fibonacci. Podríamos intentar ver una entrada bajista desde un buen Fibo hasta la zona de abajo a testear el mínimo anterior. Vamos a ver ese secado de volumen. Está acercándose a nuestra media móvil. Fijaros cómo ha actuado esa resistencia. Fijaros cómo ese soporte tiene su carril izquierdo y su carril derecho, al igual que las medias móviles. Podríamos iniciar una maniobra bajista en una envolvente aquí. Me faltan cositas dentro de la estrategia para poner una entrada envolvente aquí en este buen Fibo. Pero la entrada, si entrásemos aquí, sería hacia abajo a buscar esa zona porque la M20 está acompañando y porque estamos en una buena zona. ¿Qué pasa, chicos? Que no nos vamos a arriesgar en una entrada bajista teniendo en cuenta que el tren del activo es alcista. Tener cuidado en ir en contra de... fijaros cómo ha reaccionado aquí a este suelo. Se está recuperando.
en una hora estamos en zonas de compras, en 5 minutos en zona de venta, y ahora es posible que veamos un ligero impulso bajista. Pero a mí no me gusta el escenario bajista de hoy. Aunque en un minuto estemos bajistas, es muy posible que se nos dé la vuelta. Así que, cuidado, aquí tenemos otra opción. Veis que se ha tocado M20. Otra opción de entrar desde aquí hasta aquí, con secado de volumen. Cuando envuelva esta vela, podríamos buscar una entrada bajista, apoyándose en M20, apoyándose en una resistencia que antes fue soporte, un suelo que se ha convertido en techo, era buena entrada. Vamos a ver, 34 segundos de vela, mal timing, debemos esperar a que falten pocos segundos de esa vela. Está envolviendo. Poquito de calma, está envolviendo. Vamos a ver, 4 segundos. Es un buen escenario de venta. Me la he perdido. Me la he perdido, chicos, como habéis visto. El escenario desde M20, muy buena entrada. Muy buena entrada. Hubiéramos entrado aquí en la envolvente en el 96, 76. Hubiéramos conseguido $400 en este impulso bajista. Impulso, retroceso, no impulso. Que nos hubiera dado un profit. Se está viendo bien en YouTube, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, primera operación que dejamos escapar. ¿La habéis visto? Desde M20. Impulso, retroceso, nuevo impulso. Estoy segurísimo, que muchos de los alumnos la han tomado. Fijaros cómo he dicho que me iba a venir a testear el suelo y cómo era una buena entrada ahí, acompañando M20. Impulso, retroceso, impulso. No me ha gustado que los patrones de volumen no hay un secado considerable y un aumento del volumen rojo. No la he tomado por eso, pero el escenario era. O sea, no he ejecutado por un poquito de precaución, por ser conservador. Pero he marcado la entrada era buena. En el 1, el stop estaba un poquito corto, en el 11, pero ya veis, potencial entrada de $400-500. Ahí lo estáis viendo, chicos. Teoría y práctica. Teoría y práctica. Nosotros os enseñamos cómo hacemos las cosas y por qué, y luego las veis en la gráfica. Creo que esto no lo vais a ver en ningún sitio. Os acabo de decir el setup apoyándonos en M20 con un patrón envolvente, un buen patrón de volumen también. Ahora hemos visto cómo hay otro volumen. ¿Por qué no opero aquí, chicos? Porque sé perfectamente que este impulso puede darse la vuelta. Puede darse la vuelta en ese suelo. Entonces, he dicho que precaución en las entradas bajistas, aunque ha sido buenísima, desde la media móvil de 20 en 5 minutos, desde la media móvil de 20 en 1 minuto, muy buena, muy buena entrada. Rangos de vela un poquito altos, que también me hacen ser un poquito más precavido por el ATM de 10-20. Fijaros cómo está impulsando desde ese suelo, doble suelo. Podemos ganar dinero, chicos, tanto para arriba como para abajo.
En este caso íbamos con los rojos. Voy leyendo algún comentario. Ya está mandando aquí alumnos Oscar, $400 en 10 minutos, cogiendo ese ABC. ¿Cómo me gusta, chicos? ¿Cómo me gusta? Sí, señor. Estoy leyendo aquí en Slack. Aunque el mercado se dé la vuelta, ellos ya han conseguido su oportunidad. Voy a leer algún comentario también de YouTube. Andrés, por favor, IQ Option. No, no. Mirad, chicos, yo quiero lo mejor para vosotros, de todo corazón. Todos los consejos que doy son de corazón, de verdad, para que no la liéis y para que no cometáis los mismos errores que comete la gente Nobel. IQ Option son opciones binarias, chicos. Opciones binarias no es trading. Opciones binarias se parece muchísimo más a una casa de apuestas. ¿Que puedes ganar dinero alguna vez? Sí, pero va a ser muy difícil que ganes de manera consistente. Primero, porque juegas con un riesgo-beneficio de 0,8. Un euro que inviertas te van a dar 0,8 de ganancia. Cuando en el trading podemos ir a 1,2, 1,3, 1,4 y esa esperanza matemática positiva y esa gestión de nuestras posiciones es lo que nos hace rentable a largo plazo, ¿vale? En IQ Option vas a necesitar un porcentaje de acierto altísimo para ser rentable. Cada vez que pierdes te quitan un euro, cada vez que ganas te dan 0,80. Pues chicos, tienes que acertar mínimo 6 de cada 10 para ser rentable. Olvidaros de las opciones binarias y de IQ Option. No tengo nada en contra de nadie ni de nada, ¿vale? Pero ese consejo sí tengo que darlo. Olvidaros de hacer opciones binarias, por favor. Ser un poco lógicos. Si están prohibidas en muchos países, por algo será. Por algo será, de verdad. Por algo será. No creo que haya nada bueno. Fijaros esta zona de volumen, este swing de aquí, cómo se está respetando, ¿vale? No voy a marcar aquí una zona, pero esta zona, cuando habéis visto que ha vuelto, se está respetando, ¿vale? Habéis visto cómo no hemos aprovechado este impulso bajista y la gráfica se está dando la vuelta. No es que sea divino, es que sé que es un punto muy posible de reversión. Fijaros la cola que nos deja en una hora. Fijaros ese suelo y en una hora el patrón es alcista. Es alcista, chicos. Vamos a tener paciencia, ¿vale? Vamos a tener paciencia. El mercado de momento nos ha dejado una estructura aquí de doble suelo abajo. Vamos a ver si desde aquí quiere lanzar otra vez. Yo no voy a entrar bajista, no me gusta. El verde se ha recuperado con mucho volumen aquí abajo. Fijaros, volumen abajo, volumen en la vela verde. Van dos volúmenes muy fuertes en este punto, ¿vale? Cuando nosotros lo que queremos ver es un volumen hacia abajo. Si el rojo viene con volumen, esperamos un descanso y nuevo volumen del rojo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que también se está colocando por nuestra derecha de M20 un poquito. Sigue en el carril de M20, ¿vale? Pero se está colocando ya por nuestra famosa zona de trampa. Y en nuestra zona de trampa, no operamos. Si tuviera que decir hacia dónde va el mercado hoy como lectura, pues lo que diría es que el mercado se va a dar la vuelta y vamos a ver posiblemente alguna oportunidad alcista, ¿vale? Vamos a tener calma. Nosotros no intentamos adivinar. Tenemos que esperar que el activo suba, que la M20 nos acompañe y luego ver una estructura allí arriba de rompimiento. El mercado se está dando la vuelta, está haciendo un patrón de doble techo aquí muy fuerte con volumen, está superando casi ya la zona de apertura. Cuando supere la zona de apertura, lo que vamos a buscar es un impulso, retroceso, impulso, con nuestra media móvil acompañando, ¿vale? Ya estoy viendo algunos comentarios que la gente habla de brokers, habla de plataformas. Que sepáis que los que quieran estar aquí, vamos a tradear solo el Nasdaq, el futuro del Nasdaq. Os podéis ver los live anteriores donde he explicado qué mercado operamos y por qué, ¿vale? Operamos el futuro del Nasdaq en la apertura americana y operamos en Ninja Trader.
Estamos operando en una plataforma líder en el mercado de futuros. Broker que utilizamos siempre asociado a NinjaTrader. Podéis utilizar otros brokers y asociarlo a la plataforma de trading, que es NinjaTrader. Cada uno ahí pues tendrá que utilizar lo que mejor le convenga, o depende del país en el que esté, y viendo un poquito la regulación que tiene cada cosa. No os metáis en lo primero que os ofrezcan. Meteros en herramientas y plataformas profesionales. Si queréis ser profesional del trading, debéis utilizar plataformas profesionales. Muchas de ellas tienen un coste, pero es que lo bueno se paga, chicos. No hay nada gratis en esta vida. Y el que piense eso, pues va a seguir siendo engañado. Nos gusta entrar al trading por los Ferraris y las mansiones. Nos gusta entrar al trading porque nos dan bonos o ganancias rápidas. Pues chicos, si luego sois estafados, si luego no conseguís resultados, pues no vengáis luego diciendo que esto es imposible o que es una estafa, ¿vale? Vamos a ver aquí. 6 puntos también para Nuria, muy bueno, chicos. Daniel, también. ¡Qué grandes, por favor! 5 o 6 alumnos ya haciendo profit en la entrada que yo he marcado y no he ejecutado. También tenéis que entender que explicar y operar al mismo tiempo no es lo mismo. Yo me he marcado aquí una línea, una posible entrada, no he ejecutado. Estoy más pendiente de una labor educativa que de operar aquí y empezar a hacer ganancias. Pero si os veis muchos live, vais a ver que ejecutamos bastante preciso y que podéis sacar muchas conclusiones y muchos aprendizajes de estas clases. Os guste el tipo de trading que hacemos o no, conceptos de mercado vais a sacar así. Son años y años de experiencia lo que os estoy transmitiendo, lo que veo en una gráfica. No es lo mismo que veáis una gráfica al final, cuando el mercado está desarrollado, y os digan, este era el entorno perfecto, tenías que haber entrado aquí, que lo que estáis viendo. ¿Por qué entro? ¿Por qué no entro? ¿Qué estoy viendo? ¿Hacia dónde pienso que se va? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo manejo mi riesgo? ¿Cómo manejo mis entradas? ¿Cómo gano? ¿Cómo pierdo? ¿Cómo me mantengo neutral? Cuidado, chicos, podemos ver un impulso alcista desde aquí con este volumen. ¿Por qué? ¿Por qué vemos un impulso alcista aquí? Porque ha habido un impulso, retroceso, nuevo impulso, ¿vale? Pero estamos en zona de trampa, estamos situados por debajo de M200 y la entrada que deberíamos haber buscado era la de venta. Ahora yo estoy viendo que el mercado se da la vuelta y aunque esté viendo que desde aquí, lo voy a pintar antes de que suceda, desde aquí puede haber un buen impulso alcista, no voy a tradear porque mi sistema me dice que me espere a que las medias estén colocadas de cierta manera, ¿vale? Vuelvo a marcar un poco el escenario de mercado, vuelvo a ver que se mete en la caja y que puede ser que el mercado se recupere y se vaya hacia arriba. Fijaros la cola de una hora, las colas de una hora suelen ser muy respetadas. Si esto es una cola de una hora que le quedan 11 minutos, es posible que veamos una continuación alcista, ¿vale? Teniendo en cuenta que el análisis pre-market también ha sido alcista, ¿vale? Bueno, chicos, pues paciencia. Hay veces que, como estamos en zona de trampa, estáis viendo aquí esta zona de trampa que os he pintado antes en la clase de antes, por la derecha no ganamos dinero, nos dan patrones, como por ejemplo esta envolvente podría haber sido un patrón para entrar para abajo, pero no es válido, se va para arriba, y sin embargo, por esta zona donde os he dicho antes que es la izquierda de M20, habéis visto cómo podríamos haber ganado dinero. No es que sea mago, no, es que esto pasa continuamente, chicos. Miraros gráficas, miraros ejemplos, es mucha experiencia y muchas horas aquí dándole caña al mercado, batiéndome el cobre con él. Entonces, más o menos, pues tengo una visión precisa y sobre todo que estoy especializado en este activo, que le conozco a la perfección, sé cómo se mueve, sé con qué rango, sé qué impulsos hace, qué impulsos deja de hacer, sé qué manipulaciones hace. ¿Por qué? Porque estoy centrado en un activo, porque me he especializado. Tradeo solo 90 minutos al día en la apertura. No solo estoy especializado en un activo, sino en un tiempo determinado, un tiempo en el que mi cabeza está enfocado. Os aseguro que no se necesitan más de 90 minutos para poder ser rentable haciendo trading, ¿vale? Ok.
Creo que estarse muchas horas en la pantalla es contraproducente. Nuestra cabeza, nuestro cuerpo humano no está preparado para estar enfocado y concentrado mucho tiempo, ¿vale? Chicos, el ejemplo del impulso alcista, ¿lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Esto es un patrón que se da la vuelta, un patrón que descansa, un patrón que se va para arriba. Os he dicho que era una buena zona para una operación alcista, pero como mi sistema me dice que no opere ahí, pues no opero, no opero, soy fiel a mis reglas, soy fiel a mi sistema, porque sé que es rentable y que me va a dar una garantía a largo plazo, ¿vale? ¿Lo he visto en el escenario? ¿He visto una entrada aquí bajista? Sí. ¿He visto una posible entrada aquí bajista rompiendo el precio de apertura? Sí. ¿He ejecutado alguna? No. Para que sepáis que esto también es mucho de paciencia, mucho de calma, ¿vale? Ahora, vais a ver cómo está en M200, cómo el activo le suele costar superar esa zona. Otra vez la teoría, ¿vale? 24 segundos, el activo llega al medio del campo, se encuentra con Makelele, con Fernando Redondo, y es difícil que lo supere. Y si lo supera, lo va a superar con fuerza, ¿vale? Habéis visto que ha llegado a la zona de M200 en su carril izquierdo y carril derecho y está haciendo un pequeño pullback con volumen. El volumen ahí arriba tomamos como un volumen de rechazo. Vamos a ver. Aquí tenemos una zona de swing muy importante. Ya tenemos un suelo y tenemos un techo, chicos. Podríamos haber pintado otra zona perfectamente aquí, que habéis visto que ha sido respetada con este volumen, ¿vale? Zona de swing, que es respetada aquí. ¿Qué vamos a intentar ver ahora en la gráfica? ¿Habéis visto la M200? Lo que os decía en la teoría, cómo se está dando en la gráfica. Me encanta hacer esto en directo, porque me encanta que la gente aprenda trading real y cosas que se pueden observar con los ojos, no cosas que yo me invente, cosas que pasan de verdad, ¿vale? Os he dicho en la teoría que aquí había un buen impulso, os he dicho que esta era una zona de posible rechazo, los centrocampistas son fuertes, y lo estáis viendo en directo, chicos, lo estáis viendo en directo, ¿vale? ¿Qué esperamos ahora? Que se rompa con fuerza y que tengamos un patrón, o bien de rompimiento aquí, o bien un patrón, impulso, retroceso, impulso. ¿Veis el volumen que llega arriba con fuerza? ¿Veis aquí secado de volumen? Cualquier maniobra alcista que se me provoque ahí va a ser buena, buena. ¿Qué es lo que no me gusta de esta entrada? Os lo voy a decir ahora mismo. Si trazamos un Fibonacci, el activo puede bajar mucho más hasta la zona amarilla en una corrección sana. Si no baja más, es una corrección pequeña, pero hay secado de volumen. El volumen viene desde aquí abajo con los verdes, ¿vale? Nos ha generado una zona, la media móvil ya se está poniendo alcista, ya nos está acompañando y es posible que veamos un patrón de ruptura aquí arriba o, como digo, un patrón de impulso, retroceso, nuevo impulso. Las entradas van a ser alcistas por encima de esa zona después de que el mercado retroceda. Estamos viendo un buen retroceso a la zona. Estamos viendo un muy buen retroceso a la zona. Veis que aunque la barra roja sea grande, no tiene volumen. No tiene volumen. Estamos en el 38 de Fibonacci. Me está gustando bastante. Vamos a ver. En 5 minutos desde M20 está impulsando. Vamos a tener paciencia. Vamos a esperar. Vamos a ver si esto retrocede hasta un nivel sano de corrección. O por el contrario, se va para abajo. Está en nuestro 61 de Fibo. Esta zona aquí arriba también sería una buena entrada cuando envuelve, una entrada de zona a zona, pero ¿qué pasa? Que está en nuestra zona de trampa, está en nuestra zona de trampa y estamos en territorio de venta, ¿vale? Posible entrada alcista aquí, no me gusta mucho por nuestro sistema, pero por visión de mercado, impulso, retroceso, coge órdenes aquí con volumen de nuevo, está cogiendo órdenes en este POC que puede ser una ABC, puede ser esto una ABC aquí, impulso, retroceso, impulso, alcista. Vamos a ver si es roto o se mantiene, está en un buen nivel de FIBO para ir alcistas. Si rompe... Si rompe hacia abajo,
nos olvidamos de nuestro escenario y vemos lo que hace el mercado, chicos. Si hace lo que nosotros estamos conceptualizando, nos subamos. De más. De momento ha sido roto ese FIBO. Ha sido roto con ese volumen. Cuidadito. Cuidadito que el mercado puede venir fuerte hacia abajo. En 5 minutos, ¿habéis visto el patrón de las medias móviles? Impulso, retroceso a la media, nuevo impulso. Otra vez, chicos, la teoría, otra vez. Fijaros cómo termina la vela que previsiblemente podía ser una vela de cola. Termina roja. Es posible que al terminar roja podamos ver un movimiento de corrección más grande. Vamos a ver. Poca aquí, poca aquí arriba. Nuestras zonas de volumen delimitando el suelo y el techo. Pues paciencia, chicos, en estos escenarios en los que se convierte el mercado como una batidora para arriba para abajo y no nos genera estructura, tenemos que estar tranquilos. ¿Qué estructura podemos ver aquí ahora? Una estructura de máximos y mínimos crecientes. Por el momento, por el momento. Si ese mínimo se termina formando así. Si no se termina formando así, podemos ver una estructura casi en rango o ligeramente un canal abierto hacia la derecha alcista. Vamos a ver, no adivinamos, no adivinamos. Nosotros actuamos en consecuencia después de lo que pasa en la gráfica, ¿vale? ¿Qué podríamos esperar para iniciar una maniobra bajista? Esto, chicos, si el mercado viene hacia arriba con poco volumen, choca con nuestra zona, posiblemente podemos encontrar también una maniobra bajista. Mucha calma, chicos. Al final lo que quiero transmitir hoy, que veis que no hay entorno, no hay setup, hemos perdido nuestro setup aquí bueno, el resto no tenemos. No tenemos setup, pues si no hay setup no operamos. No debemos buscar operaciones. Tenemos que esperar que las operaciones lleguen a nosotros. Esta ha llegado, no hemos ejecutado, una lástima. La verdad que era un profit instantáneo de $400, la hemos visto muy bien. Pero yo también como trader soy consciente de que ejecutar delante de aquí de la comunidad y estar explicando, pues muchas veces no tengo toda la precisión que me gustaría. Las voy hablando, pero hay veces que no ejecuto con tanta precisión. Eso lo debéis entender y no estáis aquí para verme ganar dinero, estáis aquí para aprender, ¿vale? Si estáis mucho tiempo, pues normalmente lo que vais a hacer es ver que la media o el cúmulo de operaciones va a salir rentable. Que al final es lo que tenéis que sacar en conclusión, que es una estrategia rentable, que es una estrategia simple de utilizar, es una estrategia que da resultados si somos disciplinados, ¿vale? ¡Perfecto, José! ¡Sí, señor! Haciendo profit, José, muy buena, enhorabuena, tío, seguimos. Si queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna duda, ahora que el mercado está en una situación un poquito adversa para operar, pues tenéis tiempo. No, José, yo presión no tengo. Yo tengo mis emociones totalmente al margen de la operativa. Pero es cierto que la precisión de ejecución, pues no es lo mismo estar explicando y ejecutando a la vez que estar enfocado y ejecutar sin más y tener tu cabeza enfocada. Por eso nosotros nos enfocamos. 90 minutos, un activo, somos especialistas. En este caso igual, cuando haces trading tienes que estar enfocado en tu ejecución, ¿vale? Habéis visto aquí, he marcado una línea de un posible escenario alcista, aquí una línea de un escenario posiblemente bajista. Habéis visto que la conceptualización no es mala. Vamos a ver. Vamos a borrar la pantalla, me gusta ver la gráfica limpia. Yusef, línea roja compro, línea verde vendo. Tienes que verte mucho contenido porque estás muy verde, desde todo el cariño y corazón. Tienes que verte contenido, tienes que ver clases, tienes que ver trading para saber un poquito lo que estamos haciendo, ¿vale?
No, Ana, MetaTrader es diferente, ¿vale? MetaTrader, como tú me has dicho, se hace por lotes. Nosotros utilizamos contratos que te requieren una garantía del broker, ¿vale? Puedes leer por internet o te puedes leer, ver algunos de los live que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Os recomiendo a todos los que no habéis visto los live que los veáis porque se van a borrar, lo repito de nuevo, y muchas de vuestras preguntas están respondidas en los live anteriores, ¿vale? Buena vela de cola en la zona. No me gusta ese setup para entrar bajista, pero podría ser un motivo esa cola en la zona para entrar bajistas. ¿Vale? El ATM, la demo, ¿cómo puedes ayudarme? Pues te tendrás que esperar, Raúl, a que hagamos una sesión de ATM, ¿vale? El ATM, o verte algún vídeo en YouTube o en Google para ver cómo se configura un ATM. Nosotros lo tenemos configurado a 10-20, 10 puntos de stop por 20 de profit, para que nuestra orden sea automática, para que siempre tengamos un profit, un target y un stop, controladísimo, riesgo controladísimo, ¿vale? No operéis sin ATM, no operéis sin stop, ¿vale? Correcto, Edgar, eso es. Si queremos ir alcistas, tenemos que esperar que rompa por arriba. De hecho, estamos en un escenario bajista, ¿vale? Estamos en un escenario ahora mismo bajista. El escenario alcista que se nos ha planteado antes, digamos que se ha quedado un poco obsoleto, y ahora estamos en un impulso, retroceso a la zona, no impulso. Era una posible zona de POC aquí, en la que el mercado ha hecho un ABC. Es posible que veamos un nuevo retesteo a esta zona. Pero hoy no me gusta entrar bajista. Por eso no he entrado en la primera y por eso no estoy viendo escenario para volver a entrar bajista. Aunque 5 minutos estamos bajistas, el escenario de una hora con esa corrección no me gusta demasiado. Y creo que aquí hay un buen nivel de órdenes para mandar el activo hacia arriba. Voy a esperar, voy a ser paciente para ver si el activo me da una oportunidad de colocarme a favor de los verdes, ¿vale? Raúl, se puede operar en playback, ¿vale? Se puede hacer backtesting. Te pones, cuando finaliza el mercado, te pones en NinjaTrader la conexión de backtesting, ¿vale? Haremos también un vídeo de cómo hacer backtesting para ponerte otros días. Puedes cargar otros días y operar aperturas pasadas, ¿vale? A tiempo real. Lo puedes operar a cualquier hora del día. Es un algo muy bueno que tiene el trading, que nos permite la oportunidad de practicar sin gastar ni un euro, ¿vale? Edson, operamos los miércoles. No, los directos de YouTube en abierto para el público de manera gratuita son los miércoles. Yo con los alumnos tradeo muchos más días a la semana, ¿vale? Yo tradeo prácticamente todos los días para mí, y con los alumnos del programa privado también tradeo los martes y los jueves en directo, ¿vale? Tenemos, pues eso, operativa en directo y sesión de dudas. En YouTube, en abierto, lo hago los miércoles para un poquito dar a conocer una forma diferente de ver el trading, una forma real, una forma en la que veáis que se puede, que es una actividad que se puede aprender. Os guste más la estrategia o no, pero vais a ver cómo es una actividad que se puede aprender, que se puede perfeccionar, que se puede practicar, y que si te vuelves un maestro puede de verdad cambiarte la vida, ¿vale? Fernando, te estás casando con los verdes. tienes razón, me he perdido una entrada bajista muy buena, por estar casado con los verdes conceptualmente desde el pre-market. Es cierto y tienes toda la razón. Quizás mi cabeza tiene una visión un poquito más a medio plazo verde y ha hecho que no entre en el setup bajista. Estamos viendo aquí otra acumulación, estamos viendo que cada vez que viene aquí le cuesta. Paciencia, chicos, mirad. Cafetito, visualizar la gráfica,
Muchas veces hay que operar más de manera mental que ejecutando. Os vais a ahorrar mucho dinero. Teniendo en cuenta la clase de antes, cómo están posicionadas las medias, deberíamos estar posicionados con el rojo, como dice Fernando. Nos hemos casado con el verde y estamos en una situación bajista. Pero, por experiencia, os digo que no es el mejor entorno bajista, aunque pueda parecerlo. En un time frame inferior, sí. Pero en los time frames superiores, no. ¿Vale? Vamos a ver si esa boda con los verdes se lleva a cabo. Me gusta. Mira, aquí no me gusta que critiquéis ni que hagáis spam ni comentarios absurdos, pero sí me gusta lo que ha hecho Fernando. Fernando, enhorabuena. Estamos en este canal para compartir todo en comunidad, para dar nuestra opinión sobre la operativa y la estrategia que estamos mostrando, sobre el sistema y nuestra manera de hacer trading. Y Fernando ha hecho una crítica constructiva muy buena. Me ha dicho, Javi, te estás casando con los verdes. Y el escenario es bajista. Por lo tanto, la tomo en consideración y la comentamos en directo porque creo que se pueden sacar muchas conclusiones positivas, ¿vale? Mi motivo y mi razón, que mi visión a largo plazo y mi experiencia, me están diciendo esto. Javi, ten cuidadito con tradear hacia abajo, que además de que se está creando una estructura alcista, como os he dicho con estos mínimos aquí, los time frame superiores están haciendo un claro patrón de doble suelo ahí en una hora, en un territorio en el que estamos situados del lado verde, ¿vale? Por eso, en el time frame inferior no he ejecutado rojo, hacia abajo, no me he puesto la camiseta de los rojos, pero sí es cierto que era un escenario rojo como un piano, es que lo he dicho en la clase de teoría, pum, 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 pum. Desde M20, patrón envolvente, buen patrón, buena zona, ¿vale? Era un escenario para entrar, de hecho me han mandado pantallazos en Slack los alumnos con 400, 600 dólares, profit, 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 a ver. Os los voy a enseñar, chicos, para que veáis que esto no es mentira. Estamos viendo las pantallazos de los alumnos, ¿vale? A las 15:39. Tenemos aquí pantallazo entrando en el setup. 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 Y este no me gusta, que lo hemos hecho en contra. Pantallazo entrando en el setup. No me lo invento, chicos. Yo aquí estoy para daros información de valor e información real. Lo habéis visto con vuestros propios ojos. Gente haciendo profit en directo gracias a unos conocimientos y una experiencia. Y aquí, pues vamos a tener que darle la razón a Fernando. A ver si le localizo en el chat, que ya se me ha ido para arriba. Fernando Tapayuri, te voy a tener que dar la razón y preparar la boda con el rojo. Tengo que preparar la boda con el rojo, que está viniendo fuerte. Vamos a intentar posicionarnos del lado ganador. Ha roto ese mínimo creciente, además lo ha roto con volumen. ¿Qué esperamos ahora, chicos? Pues viene un buen patrón de rompimiento aquí abajo, o un buen patrón de impulso, retroceso, nuevo impulso. Este suelo ha sido muy fuerte, ha venido con volumen, no voy a tradear nunca hacia abajo antes de que este suelo sea superado, ¿vale? Para los que estáis preguntando que cómo podéis ser alumnos o acceder a las clases, las plazas están cerradas, ¿vale? Lo repito. Gracias a la operativa en directo, a lo que estáis viendo y ver que se puede, que la gente incluso en el Telegram, que no está dentro del curso, está haciendo entrar a ganadoras. Mucha gente me está contactando para entrar a la mentoría. Las plazas están cerradas, pero hablaré con el equipo y seguramente os demos una sorpresa a final de año para que tengáis la oportunidad de entrar antes de que termine el 2021 y empecemos el 2022 tomando acción y la verdad, planteándonos un reto de aprender una habilidad digital rentable que nos pueda generar un ingreso extra, ¿vale? Es posible que salgan unas plazas al terminar diciembre.
Ahora mismo es imposible porque ya he dado acceso a un grupito. Me gusta personalizar con mis alumnos, conocerlos, hablarles por su nombre, ayudarles de manera personal, y si tengo mucha gente no puedo. Voy dando acceso paulatinamente para que la mentoría sea de calidad, una mentoría personal y que os pueda ayudar, ¿vale? No es un curso de unos vídeos y un Telegram, es un programa mentorizado conmigo de la mano, con sesiones con la cámara, de sesiones y preguntas y respuestas, operativa en directo. Es algo diferente, es algo que necesita mucho tiempo y mucha dedicación. Por lo tanto, tengo que dar acceso paulatino, ¿vale? Chicos, paciencia, paciencia de verdad. Hemos visto aquí impulso, retroceso, posible nuevo impulso aquí. Ha roto esos mínimos que le ha costado bastante. Pero hasta que no me supere este suelo, no me puedo casar con los rojos, como decía Fernando. ¿Qué razón tenía Fernando? Que estaba teniendo una visión muy verde y que es posible que hubiéramos sacado alguna ventaja en entradas bajistas. Porque además os hemos explicado antes que la media móvil está en territorio de venta, que la media de 20 está inclinada hacia abajo, por lo tanto vamos a ganar dinero si vendemos. Pero el entorno no me gusta, no me gusta. Pues nada, chicos, paciencia, paciencia, llevamos 45 minutos de apertura. Veis que el volumen está siendo un poquito más bajo, las velas son de un rango menor. Eso nos gusta porque nuestros stop van a estar más controlados. Lección, tenemos que tener la metralleta aparcada en casa. No podemos disparar 27 veces. Habéis visto los pantallazos de los alumnos. Una entrada en un setup. Yo estoy esperando la mía. He desaprovechado mi oportunidad, mi setup de mi estrategia, y ahora no tengo setup, no lo busco, no intento operar. Se tiene que dar, y si no se da, pues mañana será otro día. Visteis en la semana Black Trading, todos los que estuvimos en la semana Black Trading operando en directo, en los 5 días de la semana Black Trading, del 22 al 26 de noviembre, estuvimos en directo tradeando. Ya he quitado los vídeos de la semana Black Trading para que veáis que no miento y que los voy a quitar todos, ¿vale? Para que aprendáis y los veáis. En esa semana de 5 días, operamos solo 3 días, ¿vale? Uno fue festivo y otro no encontramos setup o no ejecutamos adecuadamente. Y esos 3 días tuvimos 3 profit y aproximadamente, en el general, unos $500, operando solo 3 veces dentro de toda la semana. Para que veáis que hay muchas veces que hay que mantener la pistola quieta y no operar. Eso es muy difícil para un trader. Esto apasiona, esto engancha, esto, digamos, que te atrapa y quieres dar al botón, y cuando ves que ganas quieres más, y lo que hay que hacer es mantenerse calmado. O sea, este psicotrading que estoy haciendo ahora de verdad que no tiene precio. Son años de experiencia y de saber perfectamente que menos es más, que no por operar todos los días vas a ganar más dinero y no por operar más veces vas a ser más rentable. Todo lo contrario, cuanto más selectivo seas, cuanto más elijas tus momentos, cuanto menos riesgo asumas, cuanto menos activos manejes, más rentable vas a ser. Te lo digo por experiencia propia. A lo mejor llega otro trader que te dice que tienes que diversificar mucho y entrar 27 veces. Es mi manera de ver el trading y lo que a mí me da resultado. Lo que digan otros lo respeto, pero yo lo hago de otra manera, ¿vale? Si os gusta, pues aquí tenéis información para aburrir, para dar y tomar. ¿Qué no os gusta y que queréis otro estilo de trading? Pues buscar otro estilo de trading, a ver si os dan teoría en directo y operativa en directo, ¿vale? Muchos traders somos muy buenos sobre el papel, pero luego hay que ver la acción, el partido, los 90 minutos que dura un partido, cómo se desarrolla y cómo tomamos las decisiones, ¿vale? Por eso mi pregunta, Yuce, depende de lo que muestras en las gráficas, puedo comprar cuando las velas rojas descienden, tú hablas, yo opero. Yuce, tienes que ver contenido de trading, tienes que verte todos los directos, métele paciencia. Si algo hay que tener en el trading es paciencia, no quieras ir deprisa y entender todo. Seguramente muchas de las cosas que he hablado hoy no las entiendas, pero léete libros, mírate vídeos, mírate los contenidos de este canal, por favor, porque es de un alto valor.
vamos a aprender muchas cosas, de verdad, no es porque sea mío, soy el tío más humilde que hay, pero es que nadie te va a dar lo que te estoy dando yo. Y si no, busca ahí fuera, que no vas a encontrar teoría y contenido gratis, que vale mucha pasta, y operativa en directo, sobre todo, que el trader se exponga, que exponga su operativa, dónde entre, dónde sale, por qué sí, por qué no, ¿vale? Edson, lo diremos más adelante. Es más, a lo mejor me echa la bronca el equipo, pero me comprometo a sacar unas plazas antes de que se acabe el mes. Posiblemente los últimos días del mes no opere, estaré con la familia, porque si algo tenemos los traders bueno también, es que decidimos cuándo trabajamos. Los días de Navidad no me vais a ver el pelo, seguramente. Estaré con la familia, estaré centrado en lo mío, porque yo elijo cuántas horas trabajo, desde dónde y cómo. Porque soy trader y una de las cosas más maravillosas que tiene el trading, aparte del dinero, que es lo que busca todo el mundo cuando se inicia, es el tiempo libre, el decidir cuándo trabajas y cuándo no. Me comprometo a últimos de diciembre, más o menos por el 2022, ese miércoles que llega por ahí, voy a poner plazas abiertas y voy a decir lo que incluye el curso o el programa de mentoría y cuánto cuesta, ¿vale? Me comprometo. Lo mismo me llevo alguna colleja y haré todo lo que sea para que sea todo lo que pueda para que sea posible, ¿vale? Me está comentando Fara, me estás viendo en directo seguramente, luego lo hablamos por Slack. Yo la he comentado en directo, que era buena ese patrón de V, aquí, esta entrada, otra alumna ha conseguido aquí un profit. No es buena porque estás por debajo de M200 y aunque has tenido una muy buena visión de mercado, tienes que esperar para operar hacia arriba que el activo y la media móvil se coloquen por encima, lo hemos visto en la teoría de antes. El patrón es muy bueno, lo he dibujado yo también y he pintado la entrada. Has conseguido profit, enhorabuena, pero lo que hay que intentar es hacer lo correcto, no operar y porque sea un profit está bien ejecutado. No entra dentro de nuestra estrategia, has leído muy bien el mercado, pero no está dentro de nuestros parámetros operativos, por eso tampoco la he ejecutado yo. Has visto que he puesto una línea y que he dicho que podría ser un impulso alcista, pero no la he ejecutado. Ahora te digo, todo profit es indiscutible. No voy a ser yo el que te diga que lo has hecho mal cuando has conseguido $400 de ganancia. Pero lo que sí que te puedo decir es que si tienes unas reglas claras y las sigues a rajatabla, entrar en setups que no son de tu estrategia te va a dar muchos más disgustos que alegrías, ¿vale? Vas a fallar muchas más veces de las que vas a acertar. Tienes que centrarte en tu operativa, en tus patrones, en tu visión de mercado, ¿vale? Pues nada, chicos, yo leo comentarios. Hablaremos también de las empresas con las que nos financiamos, chicos. Cómo utilizamos el apalancamiento para capitalizarnos. Gracias a nuestros conocimientos y nuestras habilidades, dentro de la mentoría se da un paso a paso de cómo hacerlo y un acompañamiento durante el camino. Ayudamos a los alumnos a financiarse, a conseguir capital para invertir, gracias a sus conocimientos y habilidades, sin arriesgar su capital, ¿vale? O arriesgando muy poquito. Pues chicos, está llegando ahí 19, hablamos ya de... Vamos a dejarlo un poquito, estamos a gusto aquí charlando. Vamos a alargarlo un poquito más. Nos vamos a quedar hasta y media, ¿vale? Dos horitas. Una hora de práctica, una hora de teoría, ¿vale? O sea, una hora de teoría, una hora de práctica. Primera hora siempre, todos los miércoles, explicamos. Segunda hora, operando en directo. Lo que no hace nadie, lo que no hace ningún gurú, lo hacemos nosotros aquí. Te puede gustar más o menos la estrategia, te puede gustar más o menos lo que digo, pero lo que no puedes nunca criticar es que no te esté poniendo lo que hago delante de tus narices. Ya me gustaría a mí que muchos traders que dicen que son muy rentables y que mandan pantallazos enseñasen lo que hacen cada día, cómo lo hacen y por qué. Todo se puede manipular, un track record, pagas y te lo manipulan, unas... cuentas auditadas ante notario, pagas y te lo manipulan, un amiguete.
Lo que no se puede manipular es esto que estáis viendo aquí. Mercado real, en directo, decisiones en una gráfica. Eso es totalmente no manipulable. Valorar el trabajo y el sacrificio y el esfuerzo que se está haciendo en este canal para traeros esta habilidad de una manera real, de una manera transparente, ¿vale? Bueno, 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 bueno. A ver ese impulso verde, si supera la zona. A ver si le damos la razón a Fernando y somos rojos o me llevo el gato al agua y al final somos verdes. Vamos a ver, vamos a ver. El mercado soberano. Ni yo quiero llevar la razón, ni Fernando tiene la razón. Fernando, discúlpame, te estoy poniendo de ejemplo porque me ha parecido una crítica muy buena, constructiva, ¿vale? El comentar la operativa, el comentar las entradas, para eso estamos aquí, no para criticar y para decir tonterías. Estamos aquí para comentar la operativa, para comentar la estrategia. Esto me parece bien, esto porque sí, esto porque no. Aquí creo que te equivocas. Pues para eso estamos, para hacerlo todo en comunidad, ¿vale? En lugar de estar cada uno en nuestra casa, delante de la gráfica, de manera solitaria, estamos en comunidad, lo vemos todos juntos, lo ponemos en común y es como más se aprende y como más se disfruta del camino y de este proceso, ¿vale? Tenéis debajo, chicos, de nuevo el canal de Telegram, ahora que estamos aquí con la gráfica en un punto en el que no podemos hacer nada. Canal de Telegram, canal de Instagram, darle like, seguirme. En Instagram también tenéis mucho contenido de valor. Tenéis el link también en la descripción del vídeo. Suelo subir posts motivadores. Voy a empezar a crear más contenido en vídeo. Vais a poder ver a algunos alumnos lo que dicen. Vais a poder ver entrevistas. Al final lo que quiero es crear una comunidad, crear contenido que ayude a la gente y que, bueno, pues compartir esta pasión por el trading que tengo con todos vosotros, ¿vale? Así que si queréis seguir, el Telegram y el Instagram están también en la descripción de este vídeo, ¿vale? Y en todos los live. Está hablando Fernando del rebote. Chicos, ¿habéis visto la teoría? La teoría de M200. Ahí lo tenéis, su carril izquierdo y carril derecho. ¿Cómo? Es una media del campo muy difícil de superar. Lo estáis viendo, la teoría y la práctica. Y cómo normalmente las mejores entradas, los impulsos, se dan desde M20. Si hubiéramos tomado este impulso aquí, hubiéramos ganado. Zona de trampa, no operamos. Pero por debajo, en otro impulso retesteo, desde M20, nuevo impulso, nueva oportunidad. Aquí zona de trampa, no operamos. Pero por la izquierda de M20... apoyándonos en M20 e impulsando, habéis visto que la teoría que os he dicho antes está reflejada en una gráfica. No es que me lo invente ni que haga la teoría yo porque me da la gana, no. Estos son pues, muchos tiempos de estudio, de backtesting, de probar la estrategia, de optimizarla, de hacer las cosas simples, de no querer complicarnos, de prueba de error, de ser fiel a una estrategia y seguirla. Y la estoy compartiendo con todos vosotros. Nadie comparte su estrategia que le ha costado. A mí me ha costado mucho dinero y mucho tiempo desarrollar esta estrategia. Y la estoy compartiendo gratis aquí con todos vosotros. Porque sé que la estrategia, pues sí, es necesaria dentro de un sistema. Pero no hace al trader. El trader es muchas más cosas. Gestión de riesgo, mentalidad, no precipitarse, no sobreoperar, mantener una cordura y una fidelidad a su estrategia. Muchas cosas que no puedo decir en una clase. El trader se hace, ¿vale? No es copiar una estrategia de YouTube y empezar a ganar dinero. Es un proceso, necesitas muchas cosas, necesitas entrenar, necesitas acompañamiento para cuando te equivoques que te corrijan, para cuando haces las cosas bien que te impulsen. Necesitas acompañamiento, como toda actividad, como cualquier médico abogado, necesita profesores que le enseñan y que luego hacen prácticas con él, para luego dejarle libre y que ejerza. En el trading es igual. Queremos aprender por nuestra cuenta y va a ser mucho más difícil. Autodidacta, pues vas a cometer muchos errores y te va a llevar muchos más años dominar esta habilidad. Si estás acompañado y ya la estrategia que ha desarrollado un trader durante 8 años te la da gratis, pues ya tienes mucho camino recorrido. Ya estás dejando de probar muchas cosas que no funcionan, ¿vale? Rebote,
¿Qué más, chicos? Bueno, vamos a ver si impulsa, vamos a ver este nuevo envite a esa media móvil. De momento estamos viendo un mercado un poco enrangado aquí, un poquito lateral. Debemos evitar esos escenarios laterales. Cuando la media móvil está inclinada, nos gusta. Cuando la media móvil se pone plana, no nos gusta. ¿Vale? Ahora está cogiendo de nuevo inclinación. Vamos a ver si se produce algo así. Este sería nuestro setup de entrada, ¿vale? Aunque cortemos el directo y no veamos entrada, si luego supera este nivel y veis la zona y veis un buen rompimiento o un buen setup, podéis intentar hacer una entrada ahí, ¿vale? Siempre que esté dentro de las 5 de hoy, ¿vale? Siempre operamos 90 minutos máximo por temas de volumen y participación institucional. A partir de ahí, no conviene entrar, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún comentario? Estoy viendo aquí pantallazos de los compis. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Enhorabuena! Si alguien tiene alguna pregunta mientras se desarrolla el mercado, vamos a ver si impulsa hacia arriba finalmente. Pues aquí estamos. No, Elías, solo operamos en Nasdaq. Estamos especializados en este activo. Soy de la opinión, sobre todo cuando empiezas, tienes que especializarte y conocer lo que haces a la perfección, ¿vale? ¿Se pueden operar más activos con este tipo de estrategia? Sí, pero tienes que adecuar tus rangos de precio, tus stops, tu ATM, tus zonas. Vas a tener que adecuar un poquito todo a ese activo. Tienes que volver a estudiar un activo y desarrollar un sistema que se adecúe a él, ¿vale? O corregir algunos parámetros dentro de los rangos y la volatilidad de ese activo. Nosotros somos especialistas en el Nasdaq. Vais a ver una operativa certera y especializada en el Nasdaq, en el futuro del Nasdaq, en la apertura americana. Nada más, solo hacemos esto y por eso somos buenos, porque somos auténticos especialistas. Yo era futbolista y dentro del fútbol, de los futbolistas, era lateral derecho, lo he dicho en muchos live. No era lateral derecho, lateral izquierdo, portero, delantero, entrenador y limpiabotas. Era lateral derecho. Estaba especializado en esa posición porque era donde mejor desempeñaba mi profesión. Tenía las mejores cualidades para jugar ahí y la conocía a la perfección y por eso tenía resultados. Si juegas en todas las posiciones, no puedes ser bueno en todas, chicos. No puedes ser bueno en todas. Tienes que especializarte, ¿vale? Pues muchas gracias, Fernando. Este tipo de palabras y comentarios que hacéis aquí en directo son los que me impulsan a seguir haciendo lo que hago. Daros consejos, compartir la operativa, compartir escenarios. Es que lo digo perfectamente, soy sincero, yo voy a hacer esto, estéis o no estéis. Si estáis, pues me vais a motivar para seguir compartiendo, para ir sumando, para enseñaros más cosas, cada vez más precisas. Una vez más de técnica, otra vez más de mentalidad, otra vez veremos qué herramientas de diario utilizamos. Nosotros registramos siempre nuestras operaciones. También os puedo hacer un detalle y dejaros alguna herramienta para que la utilizáis. Sí, Raúl, eso es lo que estoy buscando yo. Estoy buscando, como estás viendo, la media móvil de 20 se está poniendo así. Mi visión del mercado hoy es alcista. Y estoy esperando que rompa esa media de 200, se impulse o se vaya, o rompa por aquí arriba, o me haga un patrón así, ¿vale? Si se termina el directo y no entro, y me quedo hasta las 5 y entro, lo pondré la entrada en el canal de Telegram, ¿vale? Siempre hago resumen. Pues nada, chicos, se vuelve al terreno rojo, y al final... Pues le vamos a tener que dar la razón a Fernando, aunque se está generando un banderín. Un banderín en el que el precio puede estar muy congestionado. Si vais a tradear hacia abajo, os recomiendo tradear por fuera. Si vais a tradear hacia arriba, os recomiendo tradear por fuera. Vamos a ver este volumen. Bueno, pues
esperando. Si me lleváis tiempo siguiendo, habéis visto que aparte de hablar como una cotorra, porque esto me apasiona y habéis visto que me tiro 2 horas como un cotorro aquí, hablando, porque lo que hago me encanta y porque me encanta la idea de que pueda ayudar a gente gracias a mi conocimiento y mi habilidad, ¿vale? Pero también habéis visto que entro poco, que selecciono mucho mis entradas. Ha habido alguna oportunidad, tenéis que aprender de eso. Como scalpers, hay scalpers en acciones americanas, por ejemplo, que ejecutan mucho, que monitorizan muchas acciones. Nuestro tipo de trading es diferente, es de ser un scalper francotirador. Un francotirador está escondido en una montaña y no quiere que le vean porque le van a tirar un cañonazo. Y tiene, como digo yo, 2 o 3 balas. Chicos, tenemos que elegir muy bien esa bala que disparamos, porque si no damos al objetivo, nos van a localizar y nos van a mandar un bazocazo y nos van a borrar del mapa. Tenemos que ser certeros, chicos. Utilizar nuestros disparos con precisión. Y si no hay que disparar, pues no pasa nada. No hace ruido, no te localizan y no te mandan un cañonazo. Mañana el mercado abre. No hay que entrar en precipitación, ¿vale? No hay que entrar en sobreoperar o buscar la entrada. Si no se da, si no estás seguro del escenario, no operes, simplemente, no operes. No hay más. Hay que saber esperar. Es uno de los aspectos más difíciles de madurar para un trader. Yo al principio ejecutaba como un loco. Pero con el tiempo me di cuenta de que menos es más. Grabaros esa frase en la cabeza a fuego. Menos es más. Cuanto menos horas estéis en la pantalla, cuanto menos activos utilicéis, menos apalancamiento, menos riesgo, menos operaciones al día, vais a ser más rentables, vais a estar más tranquilos con vuestro negocio, lo vais a dominar mucho más. Y yo me voy tranquilo, si no opero ahora, no me voy pensando, joder, pues mira, estoy aquí para hacer entradas delante de la gente y al final la que tengo me la pierdo. Chicos, que no, que mis emociones están al margen, que yo sé lo que hay. Que hay días que se opera 2 o 3 veces. Ayer mandé al Telegram un día en el que hicimos 4 entradas y hoy no hay ninguna. Pues es lo que hay. Ayer 4 entradas porque os he enseñado el escenario que era perfecto para entrar alcista. Hoy estamos laterales. Fijaros, ¿qué os he dicho en algún live? Las zonas laterales las intentamos evitar. ¿Qué se está generando aquí? Una zona lateral. No me voy a volver loco. ¿Qué busco yo? En este setup bajista hubiera buscado que esto fuera así. Vamos a ponerlo. Si esto hubiera sido así, si hubiera operado bajista, ¿vale? Si este escenario alcista se hubiera recuperado y me hubiera hecho algo así, si hubiera operado alcista, pero está lateral y yo sé que en los rangos laterales tengo muchas opciones de tocar stop, por lo tanto no entro y ya está, ¿vale? La paciencia paga. Otra gran frase que tenéis que tatuaros en la mente. Menos es más, la paciencia paga. La acaba de decir Istar Bimba. La paciencia paga, chicos. Hay que ser paciente. Sé que ganar dinero en una gráfica llama la atención, nos gusta. Pero si quieres que esto sea tu negocio, si quieres que sea una fuente de ingresos estable, constante, consistente en el tiempo, tienes que hacer lo que estoy haciendo yo. Meterle la calma. Si no hay que operar, no se opera y punto. ¿Vale? Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por vuestro apoyo, de verdad. Es lo que me mantiene aquí con vosotros, ese apoyo que recibo. Compartir el link del vídeo, darle a like, dejar comentarios, porque eso hace que el canal pues tenga más visibilidad y cada vez más personas puedan disfrutar de estas clases, ¿vale? Y más teniendo en cuenta que van a desaparecer. Cuanto antes lo veáis, antes lo compartáis, ¿vale? Pues le dais la oportunidad también a más gente a verlo. Sigue en ese patrón. Alberto Morales, otra gran frase. Sí, señor. El paciente recoge las pérdidas del impaciente. Totalmente. Eso lo decía Warren Buffett, una frase de uno de los mejores inversores del mundo, ¿vale?
El dinero en el mercado se va de los impacientes a los pacientes, ¿vale? Los que saben esperar recogen el fruto. Su frase es un poquito más con inversión a largo plazo, pero se aplica aquí también. El que es impaciente se está dejando aquí, está arriesgando mucho en el mercado, y el que es paciente sabe elegir. Fijaros cómo está reaccionando milimétricamente a esa zona de banderín. Vamos a esperar un poquito. Sony 35. Sony 35, chicos, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. No veo el escenario. La M20 va hacia arriba. No está saliendo de ese patrón. El patrón en una hora es un poco de indecisión. Vamos a dejar aquí el live, ¿vale? Vamos ya con 2 horas y 6 minutos aquí juntos en directo. Me encanta, la verdad que si lo notáis, yo disfruto haciendo esto. Disfruto haciendo esto. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito. ¿Veis cómo en esta parte del día tenemos menos volumen? Fijaros ese escenario en el 61 de Fibo, en ese impulso. Es que no es un buen escenario, chicos, no es un buen escenario y no voy a operar. No me voy a dejar llevar por la emoción de querer que veáis una entrada. La entrada que teníais que haber visto la he planteado aquí. La entrada que habéis visto y que han hecho los compañeros en Slack, la vais a ver, por ejemplo, con Marco cuando envuelve, entrando en el 20 puntos, $400, ¿vale? Entrando cuando envuelve, aquí un poquito menos de profit porque la hemos cerrado antes, pero esa es la entrada que teníais que haber visto. ¿No la he ejecutado? Pues ya habéis visto que los alumnos, con decisión y con sin dudar en la ejecución, cuando ves un patrón, han conseguido profit. Yo me he perdido este profit por la izquierda de M20, por debajo de M200, y luego el mercado no está en una posición para operar. Una lástima que no os voy a mostrar un setup de entrada, pero como digo, tengo que predicar con el ejemplo. Menos es más, hay que saber mantener el rifle quieto sin disparar. Y eso creo que es la enseñanza de hoy más positiva. Hay veces que hay que ejecutar 3 veces, como ayer, o 5. Bueno, es que os lo voy a enseñar en directo. O sea, lo voy a enseñar en directo para que luego no digáis que me invento las cosas. ¿Vale? Mirad las ejecuciones de ayer. 1, 2, 3, 4, 5 ejecuciones. 5 ejecuciones en media hora, en una hora. Chicos, es lo que hay. Es lo que hay. Hoy no ha habido ejecución, no ejecutamos. No hay escenario. No hay posición con las medias móviles a nuestro favor. Estamos en un rango, estamos en un sitio malo, malo, ¿vale? ¿Cuándo voy a operar? Si dentro de mi marco operativo, cuando rompa por abajo de verdad, o cuando rompa por arriba de verdad, dentro de todo este entorno, digamos, de toda esta cuña. Fijaros en M200, para que veáis la clase de hoy, cómo nos hace un poquito de línea de tendencia también y de resistencia. Fijaros lo que hemos explicado hoy. ¡Pum! ¡Pum! ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? No me lo invento, esto es así. Y si no, mirar gráficas, hacer un poquito de backtesting y vais a ver cómo la M200 aguanta mucho. ¿Por qué no operamos bajistas aquí? Porque la M200, la M20 está plana, ligeramente alcista. No me voy a meter bajista como loco cuando la media móvil no está posicionada como aquí. ¿Aquí por qué sí era buena operativa? Porque la M20 estaba acompañando, ¿vale? Pues nada, chicos, ahora sí, me despido. No veo entorno, esto va a durar bastante hasta que madure. Si voy a quedarme hasta las 5... Si hago una entrada al final, la mandaré en el Telegram, por tanto, registraros. Abajo tenéis un link
que pone registraros al canal. Si no funciona el link, copiarlo en vuestro navegador, porque sí que funciona. Registraros al Instagram, darle like, todo lo que se suele decir en YouTube, campanita, suscribiros. Recordar que los vídeos es muy importante, los voy a empezar a quitar de verdad. Hasta ahora los he dejado bastante. Los voy a empezar a quitar. Quiero que estéis todos los miércoles aquí, comprometidos, comprometidos conmigo. Yo hago mi parte del trabajo, estoy dedicando un gran tiempo y una dedicación. Os preparo las diapositivas para que aprendáis. Os quiero aquí. Quiero que traigáis a personas que les pueda ayudar esto, que les gusta el trading, para que aprendan un trading real, transparente, teoría y práctica. ¿Vale? Pues nada, chicos, saludos, saludos. Un día más, un miércoles más. Seguimos. Esto es pasito a pasito, el trading es una maratón, no es un sprint, tenemos que tener paciencia, es la mejor lección que sacamos hoy, no hemos operado, paciencia, hay que mantener el rifle engrasado y listo para disparar, pero si no hay patrón de ejecución, no se ejecuta. Mañana hay más oportunidades, el mercado abre, el mercado no desaparece y tenemos que ser pacientes, chicos, y manejar nuestro trading como un negocio, no como un pasatiempo, ¿vale? Pues nada, chicos, ahora sí que sí, me despido. Nos vemos el próximo miércoles en directo, no os lo perdáis. Venimos con otra clase súper dinámica y súper divertida y que va a haceros aprender mucho. Registraros al canal, campanita, links, no os repito más. Un saludo, traders, un placer, verdadero placer compartir mi pasión con vosotros. Y nos vemos de nuevo en las gráficas el próximo día. Un saludo.